friends keep telling me, is this some kind of sign? Am I losing my mind? I know sometimes I can be blind, and there's no one like you. Suerte, así que ya estoy. Flama, estoy contento porque no estoy. Parezco tan más hecho mierda que en realidad estoy. Estás hecho mierda igual. Sí, pero. Todo pero eso. Estás en tu mejor momento también. Sí. ¿O no? Sí, entro a la cancha y se me olvidan los dolores. Uy. Ay, sí. Qué... Allá adentro no hay problemas. No hay problema, me desato los botines y siento una fuerza adentro que no sabe lo que es. Para que saludo del otro lado de esta mesa hermosa, lo tenemos a Diego. A Charlie. Al Diego. Al Diego. A Charlie, que nos decís completo tu nombre de nuevo, Charlie, porque es excelente, es el mejor nombre que escuché en mi vida.
Ahí está. A ver. No. Ahora sí. Sí, ahí va. Ahí está. Carlos Alfredo Macarrone. Sí. No, no, pero es Carlos Alfredo Macarrone. Macarrone. Cyrus Berlick, productor estrella. Buenas, buenas. Y Nachito Rummel, salido de la cantera de este equipo. De la sub-20. El mejor periodista de los últimos 76 años. Qué número tan preciso. Sí. Feli. ¿Qué? ¿Querés un mate? ¡Uy! ¡Sí! Quisiera dos de un mate, gracias a los amigos de un mate, la mejor bombilla del mercado, quizás. Y si vos tenés frío, Agustín, en Francia, además de ponerte la capa de tu tío. Y además de ponernos abrigo, que ahora después vamos a ver de quién es ese abrigo. Decilo ahora. ¡De Flash Sports! ¡Ah, bien lo dijiste vos! Sí, bueno, lo dije yo. Fue copado. Fue copado. Se sintió raro no decirlo. Guinness. Sí. Ahí estaban los tres, ya estamos. Sí, sí. Compromisos comerciales. No, me estabas haciendo una pregunta así. No era el pie para que digas cómo te abrigabas. Y y ahora decime con qué, si tengo frío, además de abrigarme. De Flash, digo. No, y lo, ok. Ya está, era eso. ¿Era eso? Sí, sí, sí. Buenísimo, metimos todos los chivos. Bien, Agus. Bien. Bien. Cerramos el programa. Tenemos enganchado del otro lado a nuestro invitado del día de hoy. A uno de los dos invitados, porque hoy tenemos un programón espectacular. Aprovecho para presentar al querido Rex Goward. Él es periodista deportivo, hijo de padres ingleses, nació y se crió en Buenos Aires y escribió un libro muy interesante, del cual nos va a contar en este programa. Vamos a tener un rato para charlar con el querido Rex. Se llama Pumas, su historia. Él había lanzado este mismo libro en su versión en inglés y ahora lo tradujo al español para los hinchas de Boca como Marky y para nosotros, Boca, en este caso. Querido Rex, ¿cómo estás? Está Javier Delay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, sí. Bien, todo bien. Te escuchamos con un poco de delay, Rex, querido. A pesar de no estar en Londres, a estar acá a unas pocas cuadras en Buenos Aires. Sí, pero se escucha muy con mucho delay, ¿no? Ok, bueno, vamos como podemos. Rex, querido, ¿nos contás un poco de dónde surge tu idea de narrar un poco la historia del rugby argentino? Que es algo que nosotros también, desde nuestro lado y tal vez más vinculado a las redes sociales, lo intentamos hacer con nuestros videos también. Me parece muy interesante que tenemos cierta similitud. Mirá, te diría que primero como hincha, siempre los hubiera seguido a los Pumas igual, aunque no fuese periodista, pero claro, siendo periodista tenía más cercanía y bueno, pero al mismo tiempo, mientras trabajaba en esto, porque yo ya estoy retirado del periodismo deportivo directo, nunca hubo una oportunidad de hacerlo. Es más, yo pensaba, bueno, a ver, me quedaría escribir un libro, pero no sé qué. Yo cubrí mucho más fútbol, pero hay miles de libros de fútbol por ahí, y de repente conocí un editor que tenía una pequeña compañía en Escocia, y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo en hacer un libro sobre los Pumas. Ajá. Y para traerlo después, trasladarlo acá a la Argentina y publicarlo en castellano, también. La editorial Ediciones Infinito me facilitó esa posibilidad y acá estamos, con el libro ya en las librerías y una presentación en BA. El miércoles próximo. Claro, ya encima con el Mundial bien cerca. Y si tuvieses que resumir un poco tu tesis o qué es lo que querés contarnos con este libro, como para que también nuestra audiencia pueda entender un poco más de qué se trata o qué se va a encontrar cuando busque en las librerías Pumas su historia por Rex Goward. Sí, bueno, quería contar la historia toda, pero ahí se nos fue Rex, ¿no?
estamos con problemas de audio. Sí, traeme de nuevo, bueno, nada, cosas que pueden pasar, porque podría haber venido, pero bueno, ir un rato y bueno. Ah, ¿volvió? Ahí está. A ver si estamos con Rex. Ahí está, Rex, se te había congelado, mil disculpas. No, por favor. Ahí va. Estaba diciendo que agarré como punto de partida la gira del 65. Ajá. O hago referencia a algunas cosas del pasado más lejano, pero básicamente esto es del 65 hasta este año, o el año pasado en tu caso. Bueno, ese es el periodo que abarca. Ajá. Pero cuenta como el paso del amateurismo al profesionalismo, del progreso en los mundiales. Y digamos, ¿cuál es la idea que vos tenés con este libro? ¿Qué es lo que nos querés demostrar o qué nos querés contar con esto? Además de narrar en sí la historia. Sí. Bueno, lo especial es que son los Pumas, las cosas salientes, la pasión por el deporte, por su deporte, y que eso queda bien demostrado. Eso es lo que admiran en los Pumas en otras partes. La idea original del libro era hacerle llegar a una audiencia más bien angloparlante primero. Claro. Explicarles un poco cómo es esto, porque allá, bueno, sí, los cubren. No había un libro, pero había muchas notas, y donde la palabra pasión siempre la agarra, cómo logran sacar resultados contra rivales más fuertes, más experimentados, y cómo van de a poco cerrando esa enorme distancia entre lo que aparenta los Pumas y equipos como All Blacks, Inglaterra, Francia. Claro, muchas veces en el resto del mundo no se sabe que acá el rugby argentino siempre fue amateur, incluso a día de hoy, si bien tenemos nuestros equipos profesionales, sigue siendo amateur, la estructura grande. De hecho, hay una parte del libro que citás a Pablo Kamerlings, con quien hemos tenido el gusto de hablar para organizar algunos de los videos que hicimos nosotros, y se habla un poco de esto, y creo que en el resto del mundo no se tiene muy en cuenta que muchos de los grandes hitos de la historia del rugby argentino se dan desde el profesionalismo, desde el amateurismo, en los años 80, por ejemplo, con el Chapa Branca, se me viene ahora a la mente, pero también que lo que vino después tiene un origen que de jugadores que hasta los veintitantos años eran amateurs, o sea, jugaban en sus clubes sin ganar nada de dinero y viviendo una vida que tal vez tenían que trabajar, estudiar. Eso es interesante, y no sé, vos, tal vez por tu experiencia en Inglaterra, ¿sabés que si la gente sabe el gran espíritu del rugby argentino y cómo eso después también se traslada a resultados? Sí, te diría que sí, los más fanáticos del rugby, los que están siempre siguiendo el rugby, sí, saben de eso, han podido leer cómo progresaron los Pumas. No tantos deben saber la larga historia del rugby argentino y que algunos de los clubes de acá son tan viejos como los clubes más importantes de la misma Inglaterra. Uh-huh. Que hay una historia rica de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el seleccionado argentino recién empezó a trascender en los años 70, te diría, salvo en algunos países donde sí hubo giras acá de Gales, de Escocia, de Irlanda, en los 60, pero entonces se fueron dando cuenta que Argentina tenía mucho talento. Claro. Solo que cuando
surgió el profesionalismo, hubo un atraso porque Argentina no estuvo a la par, y sí, digamos. Entendiblemente, porque querían proteger ese sistema amateur de clubes formativo de sus entrenados. Claro. Y digamos, de todos los capítulos que tiene el libro, no me acuerdo exactamente cuántos eran, pero todos hablan como una temática. Hay uno que, por ejemplo, llama Pichot, que es el capítulo donde vos, me imagino, porque no lo pudimos leer entero, donde vos hablas de Agustín. ¿Cuál de esas etapas o de esos capítulos te parece que es el que vos le guardás más cariño o el que más te gustó o disfrutaste escribiendo? Bueno, lo nombraste a Pablo Kamerlings. Ese capítulo cortito y todo sintetiza lo que esto del paso al, sí, o las dificultades que enfrentó Argentina cuando empezó a ser profesional el rugby en todo el mundo. Otro capítulo que me encantó hacer es el de Juan Martín Hernández, sí, el de Pichot mismo. Mirá, casi todos. Claro. Encima has hablado con ellos, hay como un diálogo con ellos en el libro, es muy interesante eso. Sí, bueno, justamente, yo quería, una de las cosas que tenía la editorial, esa británica que me publicó el libro en inglés, fue que justo antes de sacar mi libro, sacaron uno del rugby sudafricano, decían, y el subtítulo, es decir, el libro se llama Mi sangre es verde, sí, My blood is green, uh-huh, y el subtítulo era Los Springboks hablando sobre sí mismos, explicándose. Claro, digamos. Sí. Y quisiste hacer algo parecido. Y sin haberlo leído el libro, yo dije, bueno, sí, eso debe ser la manera en que lo quiero hacer. Porque yo, no sé, tuve muchas ideas de cómo yo. Lo primero que pensé fue simplemente publicar un manual sobre los Pumas. Pero me pareció que eso iba a ser un poco seco, es decir, mucha estadística, todo lo que vos quieras, que yo meto ahí todo, pero me gustó más hacer que alguien hablara de, por ejemplo, Omar Hassan, que hablara de su paso por el rugby, con alguna anécdota acá y allá, como porque que también canta, etcétera. Sí. Bueno, Rex, para cerrar, porque nos corren los tiempos, vos sabés cómo es esto de los medios, te queríamos preguntar dónde podemos conseguir el libro, si querés hablar de la presentación que es en unos días en el Club VA, eso, para comentarle a la gente que tal vez le interese del otro lado. Sí, bueno, yo ya estuve viendo, tengo en las librerías, las cadenas de librerías, tipo Cúspide, Jenny, parece que ahí se en casi todas, se consigue. Yo acá tengo una Cúspida de donde estoy en mi departamento a una cuadra y media, ahí lo vi. Es más, me atreví a entrar y decir, bueno, le llevé el libro al manager y se lo mostré así, ¿no? Sí. Acá está. Este soy yo. Y le dije, no lo podría. Y lo tenían acostado en un estante de los últimos libros que habían entrado. Y yo dije, desde afuera, si está pasando, no lo ves. Entonces dije, si por favor me lo pusiera en vitrina. Uh-huh. Cosa que hizo, pasé un par de horas más tarde y ya estaba ahí. Bien, bien. Hay que pujar por el lugar en la vitrina, es importantísimo. Tal cual. Y la otra es el timing de de esta presentación, ¿no? Y que sale antes del Mundial, viene bárbaro. Claro. Sí, total. Rex, un placer tenerte y hablar con vos, y espero que se venda muchísimo tu libro, la verdad. Nosotros lo vamos a buscar seguramente para bueno, nuestro muchas viaje. Gracias, así que un gusto de compartir el programa de ustedes, unos minutos, bárbaro. Un placer. Que tengas muy buena semana y el tiempo que te quedes en Argentina. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias, Rex. Gracias. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Rex Gowar, el autor del libro Pumas, su historia, con cositas interesantes, ¿no? El tema de la historia de los Pumas. Sacamos hace poco el video del 99. Mundial 99. Sí.
Lo pueden ver en el taller. Sí, el viernes, es verdad, el viernes. ¿Por dónde lo pueden ver? Por nuestro canal de YouTube. Este mismo, claro. Por este el mismo. Que quizás si aquí, ¿no? Simplemente apretar un botón. Ey, suscríbete. Pará, póngale like, por favor. Póngale like al vivo, al video, si se puede. Sí, exactamente. Porque es importante para que llegue a más gente. Altísimo lo dejamos este programa. Sí. Sí. Hablaste mucho vos. ¿Vos también? Sí, yo sí, un montón. Vos. ¿Y vos no? Y yo no. Y vos no. Tenemos otro invitado, ahora avísame cuando esté Nachito, así le damos el entre. ¿Vieron el video? Sí, el video lo tenemos visto. Sí, ¿quieren gracias. Charlar un poco de eso? ¿Del video o de lo mundial? Del mundial en sí. Charlemos un poquito del dale, mundial. Dale, hablemos un poco dale. De eso. No hay nada que hablar. No, no, sí, dale, no, la verdad que fue un mundial. Pará, mundial 99. Mundial 1999. Sí. Mundial, hasta el momento los Pumas nunca habían clasificado a cuarto de final. Es la primera vez que clasifican al cuarto de final, sí. Ganándole un gran partido a Irlanda. También hicimos una historia de rugby con el try que hace sí. Diego Luis Albanese. Diego muy Luis. Lindo try. ¡Vaya! Y hace este gesto. La verdad es que. Si viene, hacemos falso y es falso. Sí. Y entré muy poco ortodoxo, porque la verdad una jugada sí. que parecía. No sé si era esa la jugada que había que hacer. No. No, precisamente. Según dicen ellos, no. Pero bueno, un mundial donde cuentan que medio que estuvo medio improvisada con el tema de los entrenadores. Un quilombo coach, bárbaro. Que Becker Valera llega 2 días antes del mundial. Sí. Wiley. Y Wiley, que ya que sí, se había sí. sumado hace bastante poco. Pero bueno, los Pumas lograron, ante la adversidad, como muchas veces le gusta jugar a los Pumas. Sí, sí. Creo que el estilo de juego de los Pumas en ese mundial no fue muy vistoso. Sí. Pero sí fue efectivo, porque era defenderse con uñas y dientes y después que Quesada, de la apertura, que metía todo lo que le tocaba y bueno, que terminó como goleador de sí, ese sí. mundial. Hizo 102 era. 102 plus. Y 102 años plus. Tenía buen equipo también, o sea, sacando que la mala preparación, entre comillas, tenía un gran equipo, de hecho, Felipe Contepomi, sí, entra suplente. Varias o sea. Caritas que después iban sí, a ser. Exactamente. Sí, es un poco la génesis de lo que va a ser 2007. En definitiva, porque sí. con ese buen resultado, haber probado las mieles del éxito para gran parte de ese plantel. The Success Honey. The Success Honey. El champán y miel, como dicen en la en canción. En 4 años, sí, la de rugby champán de Miguel. Eso sí. era lo que nos decía. El champán de miel, rugby champán de miel. De miel. Era, por ejemplo, después, en 2003, una piña terrible que se pegan, depresión total. Muchos jugadores no, digamos, estaban en su pico más bajo y después reflotan a los 4 años con el Mundial del 2007. ¿Pasará lo mismo este año después de un 2019 que fue tétrico? Hay señales, hay cositas. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha llegado el momento! Sí, se dio, Se dio solo. Se dio solo y es un momento y no se lo esperaba. Este momento de brillar. Bueno. Coincidencias. Vieron que el año pasado en el Mundial de Fútbol como que se buscaban muchas coincidencias con el 86, con el 78, cosas que pasaron en ese año y en el año pasado. Sí, sí. Bueno, claro, sí. Pasa algo parecido. El famoso elijo creer. Sí, okay. Elijo creer. Pasa algo parecido entre Francia 2007 y Francia 2023. Eso bueno, es lo primero. Esa ya es la primera sí. coincidencia. De base. Sí. Después, ¿qué grupo le tocó a Argentina a este Mundial? ¿Grupo D? Exactamente. Sí. Ah, mirá, el mismo que en 2007. ¿Podés creer? Coincidencia. ¡No lo creo! Yo iba a decir que Díaz un elijo creer más tranquilo en cada vez que él diga un facto. No, voy a gritar cada vez más y voy a saturar más el micrófono. Ok, dale, sí, dejá seguir a Marco. Después. Está buscando el machetito. Voy a recordar todo. ¿Quién fue el último campeón de la Urba? Hindú. Hindú. Lo mismo había pasado en 2007. El último campeón de la Urba había sido Hindú. Sí. Ese año Puey juega. Grato recuerdo. Puey claro. juega contra. Un gran año. ¿Qué hace el Phil Baker? Dale, hacelo, boludo. Te estoy boludeando. Ciro es. Es hermoso. Sí. Ciro es una tóxica. Es la sí. tóxica del grupo. Bueno, pará, ¿le puedo mandar un saludo a los chicos a Matías Perotti, que dice que pobre, que lo dejó la novia. Hace hoy. No, no, no hay que reírse, pobre. La está pasando mal. Y que la está pasando mal. Y que esto le pone alegre. Entonces sí. le mandamos un saludo. Y después dijo: es una mentirosa. Dijo. Seguramente. En el chat se pusieron presentar a Mati. Sí. Pero bueno, un saludo a Mati, pobre. Y qué bueno que estés viendo Mati nosotros. ¿Mati pobre se llama? No, Mati Perotti. Ah. Y qué bueno que te estés alegrando con nosotros. Sí, qué alegría realmente. Un saludo grande a Mati. Seguí, Marky, por favor. Bueno, sigo. Porque esto no es todo.
En 2007, ¿quién fue el campeón del Seis Naciones? No me acuerdo. Irlanda. Irlanda. Igual que este año. Mirá. Campeón Irlanda. Igual. Campeón del hemisferio sur, del Tri Nations, Nueva Zelanda, en 2007. Zelanda. Este año, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. ¿Puedes creer? Ahora se viene un poco más rebuscado la cosa. A ver. El vigente mejor jugador del mundo. Sí. Es Josh Van Der Vlier. Sí. Tercera línea del número uno en el ranking. Exactamente. Sí. En su momento, en 2007. ¿Quién fue? Fue Richie Macaw. Eso, okay. Tercera línea del entonces número uno del ranking, que era Nueva Zelanda. Elijo creer. Elijo creer. Hay una coincidencia. Sigo. Lo buscó. Sí. El año anterior a este. Sí. 2022. Los Pumas le ganan a Inglaterra en Twickenham. Exactamente. Sí. Algo que no pasaba. Twickenham. Tu hija. Algo que no pasaba desde 2006. Un año anterior al Mundial 2007. Al Mundial 2007. ¿Puedes creer? Elijo creer. O sea, pero igual, pará, yo no quiero salir tercero, yo quiero salir primero. No, pero pará, ya me hay dos formas de entenderlo. Sí. Puedes entenderlo como salís tercero literal o que te va muy bien. Es el mejor resultado de la historia de los Pumas. Sí. Claro. Sí. ¡Elijo creer, forro! Yo desarrollé una que la desarrollé con mi hermano hoy, pero no sé si te va a gustar. A ver. Que los Pumas salen un puesto abajo de lo que sale la selección argentina de fútbol el año anterior. Es decir, 2014 pierden la final, sí. Los Pumas en 2015 pierden la semifinal. Sí. En 2018 la selección, el seleccionado pierde de fútbol, en cuartos. No, en octavos. En octavos, cierto. Y los Pumas quedan en fase de grupos. Ew. Y este último año. Vamos a quedar segundos. Yo con que juegue la final estoy contento. No, igual, la final es una final. ¿Qué vas a hacer? Pasa que si ya entré en el carro de la final, yo. Obvio, la querés ganar. Y a matar o morir, pero bueno. Tengo la última. Sí, tiene una última. Para tirar. Solo una más. El 1 de enero de 2007. Sí. Lula da Silva. Electo presidente de Brasil. El 1 de enero de 2023, Lula da Silva. Increíble, elijo creer. Hablando de la renovación política del Brasil, ¿no? Que se da y mucho. Que tiene mucho que ver con el Mundial. Y acá nos tiran una al chat que es bastante parecida a una situación que se da ahora, que era la reconversión de la apertura. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué, lo querés contar vos? Que estabas hablando de eso hoy en la previa. Justo hablamos en la previa un poco de eso, lo que decía Marky, el tema de que, bueno, Juan Martín Hernández, apertura en el 2007, no era apertura. No sé si la gente sabía que no era apertura. Lo contamos acá, me parece, ¿o no? Sí, perdón. Sí. Anulo Mufa. Anulo Mufa, huevo izquierdo. Bien dicho. Sí, mandé a la pausa, ¿no? Y resulta que, bueno, que Juan Hernández lo prueban poco tiempo antes del Mundial como una apertura o como un pivot, como le llamaban en ese momento. Sí. Con Skrela. ¿Qué quiere decir pivot? Francés. Perdón. Como medio un segundo apertura que él hace okay. Lo que habla siempre Marky. Exactamente. Okay. Exactamente. En este caso creo que en esta Francia era primero y el segundo era Skrela, que era la apertura de Francia. Sí. Y bueno, y logran probar en esta francés, sale campeón en esta francés, funciona bien y bueno, listo, pum, directo a los Pumas. Jugando de 10 y mira cómo nos fue. Entonces, lo ponemos un poquito. Nos ponemos un poquito. Saluda a la gente de afuera. Sí, sí. Y en 2023, Santiago Guerreras, que no es apertura, naturalmente, como le gusta decir a la gente. Ahí va. ¿Qué pasa? Estuvo bien. ¿Qué pasará? Puede ser. ¿Qué pasará? Puede pasar. ¿Qué pasará con el no apertura? Solo Dios lo sabe realmente. Che, mi celular. Muchachos. No, está literalmente al lado tuyo. Muchachos, hay un problema de conexión con el segundo invitado. Estamos solucionando. Con Genaro. Ok, la estiramos. No, pero si quieren podemos ir arrancando y cuando venga lo ponemos. ¿En qué sentido podemos ir? Quieren hablar de Cacicic. dale. Sí, sí, sí. Vamos a. Hablamos de Cacicic. Sí. ¿Lo vieron, muchachos, el partido? Sí. No todo. Poco. Poco. Yo no lo vi todo también. ¿Resultado? Y es un clásico. 36-31. Es un clásico. A favor del SIC. Perfecto. Bien. Sí, es un clásico. No soy fanático del juego de ninguno de los dos. Esa es la verdad. ¿Por qué? No me gusta el estilo de juego del Casi en el SIC. Ahí va. Pero bueno. De los muchachos de... Festejo. De Jean Isidro. Pero bueno, siempre son partidos lindos para ver porque... Se festejó en Coquito. Comiendo panchos. Sí, sí. La panchería de Coquito. Y... No sé, no sabía si estabas haciendo perdón, referencia. Sí, perdón. No hay problema. No me vuelvas a tocar, eso sí. Y no soy fanático, pero siempre son partidos donde se sacan chispa a lo loco. A morir. Y siempre son partidos ahí nomás. Es decir, al Casi le puede ir súper bien, al Sig le puede ir súper bien y al otro, el rival, súper mal. Sí. Y el partido va a ser parejo igual. Yo lo que vi el primer tiempo y me pareció el Sig era una bataola. Se llevaba puesto el partido y de pronto el Casi se empieza
se empieza a acercar. Sí, a poquito. La verdad que interesante juego del SIC, sobre todo el pack de forward. Y bueno, está Picardo, que bueno, que es de otra categoría. Es Sime Lucho González, que rompe tackles a lo loco. Sí, pero distinto. Es otro juego, sí, es otro estilo. Sí. Pero bueno, la verdad que hace mucha diferencia. Me gusta mucho la camiseta suplente del Casi. Me gusta mucho la camiseta con la cebrilla acá. Sí. Me gusta. Si fuese mejor, sí la darían los amigos de Flash Sports. Pero está buena. Está muy buena, sí, hay que reconocer. Hay que reconocer. ¿Vos, Marc, André? Yo bien. Por Ricardo, bien. Pero no viste nada, digamos. No, tengo un análisis porque no vi en continuidad. Vi de abaches, bachecitos. ¿Y de la historia, de la rivalidad? No, me gusta mucho, siempre es atractivo para ver ese partido. Uh-huh. Y por más como o sea, no importa cómo vengan los equipos, siempre hay una paridad bastante. Se juega especialmente importante ese día, sí, ¿no? Es el Boca River del rugby argentino, claramente. ¿Sí? ¿Es para ustedes es el Boca River del rugby? Sí. Sí. Sin Boca sería el SIC. Boca sería el SIC. Estoy de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo? Sí. Puedo decir una coincidencia más que tienen acá, pero no la entendí. Sí, a ver. Dale. A ver si ustedes la pueden. Tal vez te están pelotudeando en vivo, ¿no? Puede ser. Y ojalá que pase así le damos más contenido al programa. Ah, dale. Vamos. Dice, Nico Seo dice: en el 2007 la mayoría de los puestos tenían 3 mundiales. Ahora en 2023 también. No entendí. La mayoría de los puestos. Ah, se refiere a los jugadores de los Pumas. Puede ser. Eso. Ya habían jugado 3 mundiales. Puede ser que se invite y en 2023 parece ser que también. Habría que hacer ser un chequeo. Me parece que son muy jóvenes para tener 3 mundiales. Depende de quién. Hay algunos que sí. Depende de cuáles. De los puestos, puede ser. O sea, es decir, uno dijo la mayoría, aparte. No dijo todos. Pero habla de puestos, no de jugadores. Es medio abstracto, igual. Es muy abstracto el asunto. Sí, puede ser. Pero bueno, si es como capaz que lo entendimos muy mal. O él se explicó. O podés explicarlo bien. Que lo escriba de nuevo o que nos mande un mail. Claro, Nico, mandanos un mail. Ahora se pone en prompter hasta con lo que están viendo. Sí, obvio. Las 192 personas que nos están viendo, marcando un récord, quizás. Y acá sin dice, entrevistado. El récord hasta ahora creo que es 205. Sí, aprovechamos pero no, entonces. Pero con entrevistado. Con entrevistado. Aprovechamos entonces para recordar: 11-34-03-28-60. Manden audios. Mirá. De lo que quieran. Pueden mandar lo que quieran. Hoy no tenemos programa. No hay programa. Básicamente. No está preproducido este programa. Somos un tiro al aire. Mentira, hay de todo. ¡Colgala! Pará, y dicen que Picardo. Pasame el mate, por favor. Volviendo un poquito a. Te lo saqué por. Che, ¿no lo tomaste? Ah, ¿no lo tomé? No se lo des. No tomate mate. Porque estoy hablando mucho. Señalan. ¿Qué pasa? Pero no, dicen. Pero nada. Ah, sí, particulares las banderas. ¿Las viste vos? No, había unas banderas medio rockeritas. Medio rockeritas. Sí. Sí. Pará. Saludos a Toto Vigil. Sí, hincha del Casi. Hincha del Casi. Jugó en el Casi también. Hincha del Casi. Pará, dicen acá que Picardo. No veo bien. Picardo. Juan Pablo Casañe dice que Picardo merece una oportunidad en Pampas 15. No, pero él, no era que él no quiso. Tengo entendido que la decisión de él fue no participar en su momento de Jaguares 15. Mirá. Ah, es verdad. Y ahí creo que por temas de estudio y querer. Estaría bueno traerlo, ¿no? Un día para preguntarle cosas. ¿Justito? Sí. Sí, ¿vos te llevas bien con él? No lo conozco, pero podemos charlar. Pero tenés gente en común, ¿o no? Vamos a encontrar gente en común. Sí, tengo. Seguramente. Pilgrims, colegio del colegio Pilgrims ahí de la zona. El muchacho de los contactos. Aus antes era el hombre que conoce a todo el mundo, ¿te acordás? Sí, ahora ya no conozco a nadie. Ahora todos me conocen a mí. Te pidieron, te hablaron, ¿no? De este fin del programa. No, el anterior fue. No hablaron mucho. Sí, que te reconocen. ¿Quién? Que en una pensando despedida. Que te reconocieron. No. Que te pidieron que venga yo. Sí, sí. Fue una despedida de un amigo. Y me dijeron, vos sos el de rugby. Y yo dije, yo soy el de rugby. Y el gordo. Y el gordo nos acompaña a todos lados. Sí, amé, claro. Che, es igual un gran sí tópico ese, Sí. Es un gran tópico. Siempre cuando encuentran a uno, los enlazan con el resto. ¿O no? Obvio, sí. Cuando somos un equipo. En el 3T, preguntaron por el. Creo que Marco que no estaba. Sí, ¿no? Por el pelado más sexy de Latinoamérica, dijeron. Dijo textual esas palabras. Sí, el pelado más sexy de Latam. Sí, más macizo, dijo. Pará, bueno, y algo más que les quedó pendiente del Clasicardo. Y que el SIC sigue siendo el máximo ganador por ahora. Y sí. El máximo ganador. Y qué loco que el hijo sea el padre, estás diciendo vos. Y puedo poner acá una pregunta abierta en el chat para que sigan charlando durante todo el programa, que es que ¿quién es Boca y quién es el SIC? Bueno, ¿quién es Boca? Boca es el equipo más grande de la historia. ¿Quién es Boca?
Eso. No, pero ¿qué es Boca esto a Boca? No, pero el SIC es Boca o River, por... casi es Boca o River. Yo puedo explicar por qué creo que cada uno es cada uno. Sí. Para mí, desde la historia, cómo se crea la historia. Cuadra perfecto. Cuadra perfecto en cuál es cuál. Primero, el casi, que es el originario, el del que desprenden el casi mismo. Bien. Y el SIC, es una institución más conservadora, más señorial, donde querían mantener cierto estatus, qué sé yo, y en el tercer tiempo un grupo de gente se pone en pelotas. Bien. Eso es lo que pasa, esa es la historia, es se bajan los pantalones. Más bostero que ponerte en pelotas en un trasteo, ¿no? Bueno, entonces, eso ya te habla de esto, ¿qué año fue? ¿El 30? Por ahí, no sé. O por una cosa así. Entonces, que esa gente haga esa gracia en esa época tan disruptiva, en un ambiente donde la gente iba trajeada, con camisa, corbata, moño, digo, te habla de una desestructura. River, conceptualmente, es más eso, es milipili TikTok, sushi, como fue a comer Agus, que va a comer sushi a la cancha de River. No me gusta el sushi. Con Matías Patanián, que es... ¿Sos amigo de River? Vení, pasá. Sí, sí. Pero pará, tengo un coso y cerramos, si querés, con eso. Pará, Ciro. No lo hagas en vivo. Pero mostramos otro mío que me comprometa, si no, querés. No, después lo hacemos, vale, lo preparamos. Y el mío también, con las Guinness. Si llegamos a tantos likes, lo hacemos. Si llegamos a tantos likes... Si llegamos a 100 likes, mostramos incriminatorios. Dale, es muy poco. 100 likes. No son tan pocos, van 78. Tienen que poner falta. Ah, en vivo decís vos. Claro, ah, sí. Ah, ok. Bueno, resulta que a los del SIC, al casi se le refiere a como bosteros. Así que ojo con eso. Para el SIC. Le dice al casi, ustedes son los bosteros. Le sí, pero bosteros. Lo que es como algo, me parece despectivo. También le dicen la academia al casi. Sí. Y no tiene nada parecido a Racing para mí. No, está bien. ¿Quién sería Racing? Racing y. A Racing se lo tilda de pecho frío. Alumni. ¿Qué dijiste? O Newman. ¿Qué dijiste? Alumni muy fuerte en el amateurismo. Se lo tilda. Con títulos recientes más separados de los anteriores. Puede okay, ser. 2001 a 2018. Como Racing. Para Independiente, entonces, ¿quién es? Independiente sería... No hay. Tiene que estar en crisis. Para mí, es que no para hay. Mí Alumni es más Independiente. No sé. Que Racing. Porque Racing tiene un presente más cercano, un poquito mejor. Pasa, pero la época de oro de Racing no es ahora. Vos decís el Chango Cárdenas. Claro, no, el Chango Cárdenas es... Racing es Newman, dice nada. 70 años. Creo que está muerto el Chango Cárdenas. Pero para mí Racing es Newman no está mal, ¿eh? Sí. No es mala. Yo creo que Racing es... ¿Quién es Olimpo de Bahía Blanca? Monte Grande. No, obras sanitarias. Obras sanitarias tiene lo mismo. Por los mismos colores. Exactamente. Y tiene un título. Olimpo no sé si tiene. Obras sanitarias es un club que cuenta con el récord de haber sido expulsado de por vida de la urba. ¿Sabías eso? Sí, igual está en la urba. No, pero porque volvieron. Claro, sí. Pero por profesionalismo los echaron. ¿Sabías esa historia? Es espectacular. ¿Quién sería Hindú? Hindú. Hindú tiene que ser un campeón de esta década. O los últimos 20 años. Pasa que Hindú es muy relacionable con Boca para mí. Pero no tiene nada que ver con Boca. O sea, posta no se parece en nada a Boca. No son muy ganadores. Colores. Cuestión de pero, barrio. Hinchada, barrio. ¿Qué? Arraigados a su barrio. Ah, no, además. No, porque se mudaron. Pero hace relativamente poco, no es de toda la vida. Boca también. Hindú es estudiantes, dicen. Yo creo un poquito. Hindú es estudiante. No le gana a nadie. ¿Qué sé yo? Para mí me gustó más Vélez, pero tampoco es del todo. Es muy difícil. Se me ocurrió que en un momento podía ser un Lanús, que en un momento tuvo una época de. Sí, pero no. A ver, expláyate. ¿Qué época tuvo buena Lanús? No, estos últimos 10 años, pero no. Independiente Banco Nación es buena, ¿eh? Ah. Buena. La tiró Nicolás Bustamante. Bien, Busta, bien. Sí. Eo, buena. Estuvo bien. Sí. Correcto. El Bocha Bochini. Sería Hugo. Es parecido. Sería Don. Sí. El Don. Sí. Va, ¿eh? Puede ser. ¿Qué más? Pensemos otro. Bueno, pará. Y después San Luis, que se autopercibe San Lorenzo. La Plata, que se autopercibe Boca. Dale vos, cantan. Dale vos. Raro. Rarísimo. ¿Por qué dale vos? Se respeta. Qué está sé bien, yo. Obvio. Saludos a la gente de los Canarios. Tiene una bandera que dice Boca. Por sí, eso, muy raro. Partido. Muy raro. Si sos de River, que te matás. Tenés que entrar canciones de Boca. Nah, te cagás de risa. O entras, te entras te en de esa. Risa. Está mandando algo la gente a WhatsApp. Recordamos el número. ¿Sí?
11-3403-2860, si quieren sumarse a lo que quieran, pueden decir lo que quieran. No está preproducido el programa. VA es Aldo Civis, en el tiburón, el tiburón. No, tiene que ser un campeón también viejo. Que volvió ahora a jugar en la elite. Y sí, porque VA salió campeón de los primeros torneos de la urba. Va, de la UAR en esa época. Claro. Habría que pensar. Defensa y Justicia. No, tiene que ser otro. Un huracán, pero. Un huracán puede ser. Que le esté yendo bien y no esté descendiendo, claro. Básicamente, ¿no? Huracán, claro. En 2014. Claro. Con Guanchope. Guanchupen. Y de los de La Plata. ¿Quién es el Guanchope del rugby? Cambiaba todo el tiempo. Tiran todos los temas cualquiera. ¿Guanchope de qué jugaría? Y. De tres. Sí, sí. ¿De tres? Sí, porque sí. Pensá que. Dale un mes de buen comer. Sí. Y lo plancha. Es tres. Te lo plancha. Sí, te hace la. Te tira la cabeza para adentro, para afuera, en el plan. Te hace de todo. Se te cruza. Algo mal hace. ¿Querés hablar, Marky, de los Pumas directamente? Siempre. Porque a Genaro no lo tenemos, ¿no? Entonces. No tuvimos la posibilidad, entonces. Ah, tenés audio. Audio. Urgente. Audio Beat Radio. Último momento. Y cuenta la mesa de Mirta. Todo bien acá, Honorio. Honorio. Saludando desde Mar de Ajó. Va cambiando. Nada de viaje. Bueno, quería hacer una pregunta. Quería saber qué opinaba la mesa de sobre el banco que llevó Sudáfrica en el último partido de los All Blacks, fin de pasado. Ya pasó, pero la verdad que me parece interesante lo que propuso Rassie Erasmus. Quería saber qué opinaban. Ese banco 7-1 cambiando casi todo el pack, increíble. Así que nada, les mando un abrazo, buen programa. Quiero decir algo antes. Jack Sinanar. No, nada que ver, ¿eh? Voy a decir una cosa que no tiene nada que ver. Dale. Y me cortan en seco y ustedes arrancan con lo importante. Bueno. Si alguien en el mundo podría llegar a ser Malherbe, Franz Malherbe, el pilar de Sudáfrica. El número 3. Es el gordo Barassi. Ok, gracias por el aporte. Es el único. Felipe. Bien, buenísimo. Continuamos. Dale. Acaban de decirnos por WhatsApp Racing Pueyrredón. ¿Y por qué? Si no ganó nunca nada. No hay explicaciones. No hay explicaciones. A mí me gustó. A mí realmente me pareció sólido el argumento. En los 80 solía ser seguro. Bueno, explico la consulta de Honorio. Sí. Honorio. Gran seguidor, Honorio. Sí, sí. Siempre fiel. Siempre. Está así mencionando algo que pasó la semana pasada en el amistoso entre los All Blacks y los Springboks. Que en el banco de Sudáfrica había 7 forwards y un back. Uh-huh. Algo que es bastante inusual. Lo normal es poner 5 forwards y 3 backs de los 8 suplentes. Pero de entrada había puesto 6 y 2. Lo que pasó fue que Willy Leroux estuvo tocado, qué sé yo. No llegó al partido, entonces metieron un jugador extra y ese jugador fue... un tercera línea, Quagga Smith. Sí, por eso tenía la número 24 y no la 22, la 23, la 20. Nada, la decisión. No, creo que se tiene que analizar más el 6 y 2 que el 7 y 1. Creo que el 7 y 1 es una consecuencia de esto de que Leroux no podía jugar. Pero sí, bastante raro que solo haya un back suplente de los 7 que juegan el partido. En parte, creo que habla de lo que dijimos en el anterior programa, de que estos amistosos son. No deberían ser tenidos en cuenta como la normalidad. Como parámetro, digamos. Sí, no creo igual que... Igual para... Yo te hago una algo que me pareció muy interesante. El planteo seguramente no sea de Rassie Erasmus, también sea de la mano de Jack Sinanar. Sí. Pero me parece muy interesante. Es el nuevo concepto de meter cambiar un pack casi entero. Porque más siendo Sudáfrica, digamos, que juega mucho con los forward de Moll, cerca del punto de encuentro, donde... Vos estás medio cansado, minutos 50, 60, 70 incluso, y te cambian un pack, te meten entero. Un nuevo. ¿Y sabes lo desgastante que no, es? No, debe ser durísimo. Terrible. Y capaz que tenés backs medio polifuncionales, como Williams que puede jugar de 10, Canan Moody que te puede jugar de wing o de centro. Entonces, capaz que tiene esa polifuncionalidad y no tiene tanto problema si hay algún que otra lesión. Sí. Te meten el 9, que te cambia el ritmo y te puede funcionar muy bien. O sea, los backs te aguantan los 80 minutos, te meten un 9 que para cambiar el ritmo y el resto es todo forwards. Claro. Y te cambian, o sea, obviamente lo puede hacer solamente si sos Sudáfrica, digamos, que tiene dos packs enteros de primer nivel. Eso es lo que creo yo. Ahora, como dice Marco, no creo que sea el famoso 7-1, no el 1-1. No, el 7-1. No creo que sea en el mundial, va a ser más 6 y 2. Creo que se van a guardar un back medio. Igual 6 y 2 es un montón. Es un montón igual también. Sí, pero se empezó a usar bastante más. Sí, sí.
Antes era 5-3, 5-3, 5-3. Sí. Y de pero a poquito, digamos, ¿no se había contempla el desgaste en la de los tres cuartos? Y lo usan más equipos así, que van más frontales. Como Sudáfrica. Juego adelante, sí. La Rochelle lo ha hecho también bastante. ¿Inglaterra cómo te acordás que era? Inglaterra no, suele poner tres suplentes backs. Sí, ¿tres? Va a ser 5-3 Inglaterra seguramente. Ok. Más teniendo aperturas que no taclean mucho, como son Marcus Smith, Marcus Smith un poquito más, pero digamos que no son súper enormes y con súper, digamos, condiciones físicas, que digas, listo, flaco, se aguanta los 80 minutos, golpes de matera, ¿entendés? Sí. Rara decisión. No le había prestado atención, sí me acuerdo, tengo la imagen en el banco, por eso dije lo de Malherbe, porque tengo la imagen de Etzebet, Malherbe, como un banco súper completo. Sí. Y con jugadores que nada. A mí me parece interesante, más que rara. Interesante porque es un equipo que da para hacer, que puede dar para hacer eso. Sí. O sea, los Pumas, si te digo, los Pumas metes 7 forward, te digo, no. Claro. No lo hagas, porque no nos caracteriza el juego solamente de forwards, o no tenemos un poderío físico de la hostia como No, y hoy prefiero un lugarcito para Isgro. Sí. Que para mí no va a ser titular. Yo no lo veo titular. Yo no lo veo titular tampoco, pero lo vería titular si no, si tuviésemos una apertura que patease los palos todo el tiempo. Sí. Pero si está Bofelli y tiene patear Bofelli, entonces tiene que estar adentro de la cancha. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay 12 de los 15 que ya medio salen de memoria. A ver, decilos. Pará, quiero hacer una pregunta antes. Estamos todavía no, pero ¿en cuánto crees? Falta un rato. Bueno, listo. Entonces, por ir midiendo el tema de los temas, porque Genaro nos puede aportar desde el lado de los que entran. Lógico. También, entonces, perdón, Marqui. ¿Cuáles son los 12 que para vos salen de memoria hoy? Tomás Gallo, Julián Montoya, Gómez Codela, Lavanini, okay. Matera, Grondona. ¿El otro segunda línea para vos no? González. ¿El otro segunda línea para vos no? No está definido. O sea, yo no lo tengo para vos claro. Alemano no está definido. Perdón, para mí no. ¿Quién es la segunda línea? No, Lavanini fijo. Lavanini fijo. Ok. González, de octavo, Matera. Bertranú, Carreras. Sí. Los dos Carreras. Sí. Bofelli. Sí. Malía. Ok. Chocobares. ¿Por qué dijiste el fullback antes que los centros? Me puso un poco nervioso. Porque pero estaba bueno. Yendo. rodeé la cancha. Ni en Aver. Sí. ¿Y los centros? Y ahí. Chocobares. Y no, ¿te queda incógnita Moroni o Cinti? Sí. Ok. ¿Y segunda línea quién tenés? Porque te quedo incógnita. Los tres restantes. O sea, Rubiolo, Petty y Alemano. Y Alemano. Estoy de acuerdo. En mi consideración. Estoy bastante de acuerdo. Creo que yo voy a tirar una, que es la que quiero que pase. A ver. Que yo soy muy defensor de Gonzalo Bertranú, pero creo que el primer partido lo tiene que jugar de Tomás ¿Por Cueli. Qué? Lo dijiste el otro día por el grupo. ¿Por qué? Me agarró una sensación. Lo vi dentro de todo. También estábamos jugando contra España. No estábamos jugando contra nadie súper representativo en el rugby internacional, pero lo vi dentro de todo bastante bien. Y es un líder, es un tipo que estuvo varios partidos, jugó semifinales del mundo. Me agarró una corazonada de que tiene que estar Cueli. Está Bertranú, ni me quejo porque para mí es un jugador que tiene que estar. No, de hecho lo pediste. Lo pedí y me tengo que hacer y cargo. Siempre le pusiste más de 9 puntos en sí, todos los sí, puntajes sí. que hicimos. Sí. Después coincido con, creo que Moroni hoy está un paso adelante de Cinti, que yo creo que tiene que jugar Cinti. Yo creo que yo pondría Moroni Cinti. ¿Está un paso adelante hoy, de Cinti o no? En la consideración de Cheika, hoy Moroni está un paso adelante de Cinti. ¿Y para vos en cuanto a juego? Para mí no. Y para mí debería estar Cinti. Para mí Moroni es el suplente ideal que tenés. Es más suplente bueno, que ser. Cinti. Para mí también, pero bueno, para mí en la consideración de Michael Cheika está arriba Moroni. Es que hay que ver, porque si analizás un toque el partido pasado, fue más de suplentes. Cubeli Sánchez. Ojalá, yo estoy de acuerdo con vos. Ojalá que pase así. Moroni. Y después, en la segunda línea, me gustaría. No sé si lo van a poner Rubiolo de entrada, pero me gustaría verlo. Pero va a tener un gran mundial. Espero que tenga un gran mundial. Para mí es un jugador que vamos a respetar y a querer mucho durante mucho tiempo. Hablando de eso, me parece que estaría bueno empezar a charlar del gran DT. ¿Estuvieron jugando? Sí, lo tengo. Jugando. Tengo una especie de. Lo quiero bautizar. A ver. Es el gran head coach. El gran head coach. Bueno, bancamos. Okay. El gran HC. El gran HC. No me gusta decirle fantasy. No me gusta fantasy para nada. Fantasy tengo con vos, ponele. Gordito. Armamos. 200 llegamos.
Sí, terrible. No, no, no. Es un récord impecable. El Colo pide que lo saluden. ¿El Colo cuál? El Colo. El Colo dice, pero ¿me saludan? Y yo ¿su digo, apellido cuál es? El Colo. No es el Colo que nosotros es tipo brasileño, no tiene apellido. Es el Colo. Es U Colo. El Colo. Che, tengo una actualización gravísima. ¿Sabés quién puso lo de Racing Puey? ¿Quién? Tommy Walker. Mirá. Mirá. Un saludo a Tommy Walker. Un saludo, Tommy loco. Walker. Nos peleamos todas las semanas con Tommy Walker. Saludo para la gente de Curupa, que será quizás Aldo Civi. Por ahí andará. ¿Por qué inventa cosas? ¿Por qué inventa? No sé, a ver, ¿qué puede ser? Tiene que ser de una zona del país donde haya muchos equipos, o sea, 4 o 5 concentrados de fútbol. Chacarita. Pero Rosario puede sí, ser. Sí, es más ahí. Es más ahí. Chacarita. Cucharita, cucaracha. Cucharona. Pero pará, ¿a qué lo relacionás vos? Sí. No, tiré una. Tampoco me pida tanta declaración, boludo. ¿Pero por qué Chacarita? Dijiste algo del barrio, tiré un par pero, de también. Pero Chacarita, que en el barrio de Chacarita, ¿qué clubes hay? Está forzando a explayarse cuando no se quiere explayar el muchacho. No sé, Atlanta está en Villa Crespo, no está en Chacarita, no. Puedes dejar de apurar a Marco. Cerca, boludo. ¿Puedes dejar de apurar a Marco? ¿Vos vivís ahí? No lo estoy apurando a Marco, flaco, estoy preguntándole. Déjalo tranquilo. Quiero que explique. Prompteás a la gente, flaco. No quiero explicar nada, no voy a dar más declaraciones. ¿No te gustó? No lo tomes. Lograste que se enoje. Sí, bueno, quiero, flaco. Se regalentó. ¿Podemos hablar del fantasy? Y que ¿no la gente se llama así? ¿Del gran head coach? Sí. Para el gran head coach, ¿puede la gente poner sus equipos de gran head coach que hizo o lo mandarnos por fotos? ¿Podemos explicar qué es? Eso, pará, fotos de sus equipos. Ah, vamos a explicar qué es. Vamos de a poco, tenés razón. Contextos. Vamos de a poco. World Rugby, como si nos hubiesen pagado. Le estamos regalando cliqueo. World Rugby lanzó su propio gran DT. Que Marco Negro acaba de bautizar el gran head coach. Sí. Y me parece bien, estoy de acuerdo. Ahí te puedes armar tu equipo de fantasía, tus 15 titulares, y en base a lo que va pasando en las fechas del mundial, se van sumando puntos, restando puntos, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Entonces, nada, la idea es esa. Rugbit armó una liga, ¿sí? La liga, el link a la liga está en nuestras historias. Y en el chat de difusión de Instagram. Y yo lo agregué al chat. ¿Está ahí? Sí. Perfecto. Entonces también está en este chat. Si quieren ir entrando. ¿Cómo es la cuenta de ustedes? ¿De qué? Para que la gente, o sea, la gente sepa cuál es tu equipo. Va a haber un listado. No sé, no me acuerdo. El mío es el Gordo Luis. Ah, no me acuerdo. Ah, debe ser la cuenta de Google. Tipo, me debo llamar tipo Agustín Vicario. Y poné tu CBU la próxima que te donen ahí. Claro. Entonces... No, es que lo hice con cuentas de Google. Claro, ponés agus.vicario.mp. No me fijé el nombre, pero después se los paso. Dale. ¿Cómo es tu alias? ¿Te lo acordás? Algo de Platón. Te juro que es Platón. Platón.beben. No sé, es un alias. Hijo de puta. Sí. No lo cambié. Ya si no le cambiaste el alias. No le cambié. Bueno, la cuestión es que cada uno se puede armar su equipo. Ya estamos a nada, menos de una semana del inicio del mundial. Y vamos a mostrar nuestros equipos. Yo se los pasé a Ciro. Si él pero no solo vamos a mostrar nuestros equipos, sino que vamos a explicar por qué. Porque es importante. Guay. Yo no voy a mostrar nada. Marco no quiere mostrar. Yo tengo estrategia, quiero ganar. No quiere claro, avivar explica eso, Marco. Mi ¿por qué no querés mostrarlo? No, los chicos quieren mostrar su equipo, yo no lo quiero mostrar o sea, porque ahora tengo no una estrategia clara. Ahora no lo quiero mostrar porque tenés razón. Pero lo quiero mostrar porque es contenido y porque tenemos me un programa de una hora. Me parece perfecto que vos pico. Lo muestres. Competitividad. Me parece bárbaro. Él quiere que vos lo muestres. ¿Sabés qué pasa? Está ofendido por lo que acaba de pasar antes. No, entonces no, te está maltratando ahora de nuevo. Esto ya venía de antes. Esto... está recaliente. Lo que... esto no, joda. Es como un matrimonio. ¿Lo vas a mostrar o no? No lo voy a mostrar. No ¿puedes nombrar 3 jugadores que pusiste? Sí, eso sí. ¿Sabés qué puedes hacer, Marco? Te voy a mostrar a los jugadores más insignificantes. A probar jugadores que ellos dos hayan elegido. Y decir, a este yo lo pondría. Te digo, puse 3 argentinos. Pero pará, ¿quién es Edul, este pelotudo? No. Pero loco, porque le estamos faltando hablando respeto. Como le volvés a faltar respeto. Más le vale que salga primero. Y yo ya te lo dije a vos. Yo a vos en Francia lejos. Te voy a ganar todo lo que te juegue. No hay chance. Me hiciste enojar. Habla más lejos del micrófono porque me estás aturdiendo. Ahí está, sí. Desde ahí. Estoy cortado. ¿Cómo es? Bueno, todo te voy a ganar. No, tu equipo incluyendo el gran head coach. El ANHC. Desde el beer pong más insignificante te voy a ganar. ¿Con qué cerveza? Con cerveza de los amigos de Guinness. Riquísimo. Somos los maestros del chivo. Sí, la verdad que sí. Estoy todo sudado. Quiero ver los equipos, quiero ver tu equipo. Dale, voy a mostremos. Son los tres jugadores que
A ver, los tres jugadores. Son los tres chiflados. Mirá qué buena foto con... Es verdad, pero sería fútbol americano. Y ahí, ¿quién? A ver quiénes están. Está Curly, que le están a punto de patear la cabeza. Sí. Porque está hecho. Pero ¿a quién de se tí? Parece? Yo, ¿a quién son se ustedes parece? Tres. A vos te van a patear la cabeza, a Marco te va a patear la cabeza. Y hay alguien que está soltando. Claro, Marco es el pelado. Es. Claro, Mou. No. Sí, pero Mau no es pelado. Hoy mandé un meme que para mí era muy simpático el meme. Nadie se rió, me clavaron. Pero... Porque nosotros somos los de Super Cool. Sí. Dale, seguí que estoy buscando la somos foto. Somos los de Super Cool. Pará, de paso acá preguntan por dónde pueden mandar la foto de sus equipos. Al WhatsApp. Mirá, que está en pantalla. Precisamente abajo mío, mira, a este número pueden mandar sus equipos. El de Felipe es una mierda. El equipo de Felipe es una reverenda mierda. El mío me di cuenta ayer que es una mierda también. Dije, sí. ¿Qué es esta mierda que hice? A las 2 de la mañana todo dormido. Sí, yo te lo dije. Sí, y lo quise cambiar y no entendí nada. Me enojé y volví a poner a Mateo Carreras. Así que ya expolié un jugador mío. Bien. Y ¿a cuánto la Guinness? A ver, esos somos nosotros. ¿Quién es quién, no? Es obvio quién es quién. Está claro que vos no sos. Ah, pero era con McLovin. Flacos. ¿Era con McLovin el juego? Y o era uno más. También McLovin. Entran, ¿eh? Sí, también obvio, entran. Sí, el gordo soy yo. El gordo Jonah Hill soy yo. Vika claro. Sería. Vika sería el otro. Vika sería el otro. El de anteojos. No. Sí. No. No, habían dicho que McLovin no. Soy yo. McLovin es Marco. Pero el que claramente. Vocifera boludeces. Soy Mark McLovin. Mark Lovin. Vos vociferas boludeces. No, así podrás ser vos, McLovin, de repente. Bueno, pará, hablemos del fantasy. ¿Querés poner mi fantasy primero? No sé qué es el fantasy yo. Mi gran head coach. Ah, a ver, poncha el mío ahora. Arranqué dale, esta sección. Dale, arranquemos con esa. A ver. ¿Sabes lo que pasa? Que se la pasa olvidando. Bueno, tapados de la... ¿Podemos explicar cómo funciona? Sí. No, ya lo expliqué. Lo del budget, ¿no lo explicaste? No, bueno, pero se entiende. Es igual que no el grande T. Bueno, ahí te dan un presupuesto y obviamente no puedes poner tres jugadores, más de tres jugadores del mismo país, y obviamente no puedes poner a todos los mejores. Tipo, no puedes poner a no sé, DuPont. Tenés un presupuesto. Y los jugadores valen tanto según qué tan buenos son, entre comillas. Exactamente. Yo quiero aclarar una cosa. Está mal los... Viste que en el octavo Juan Martín González dice Eng, o sea, Inglaterra, England. Sí, ¿por está qué? Mal, es un error del rugby. Digo, porque los primeros tres los voy a explicar yo, porque no se ven por el tema de la foto. Ah. ¿No se puede achicar un poco? No, es que el tema no es que la foto la está así. Mal cortada. Él la mandó mal. No, mirá, porque se ven los pilares. Sí, la mandaste no. Así. Sos particularmente pelotudo. No, Vicari. Flaco, porque no da el escrillo de la pantalla, pedazo de pelotudo. No da el escrillo de la pantalla para mandar todos al mismo tiempo. ¿Se entiende el concepto? No ahora, te enojico de productor. Mirá. Vamos a verlo más de cerca. Mis tres pilares no se ven. Ahí se ve que se ven. ¿Ves okay. que se ven? Sí. Está Ethan de Groot, sí. Que es neozelandés, no es francés. Tau Keijo y Kilcoin. Era barato y me gusta mucho su nombre. Okay. ¿Rumano? Pero claro, es rumano, no, no sabes es quién rumano, es. Digamos. Es irlandés Kilcoin. Ah, ok, ok. El suplente de Thad Furlang. Ok, ok, listo. Después, listo. En la segunda línea, que no está en este momento, podemos subir un poquitito. Tenemos a Guido Petty Pagaizabal, bueno, bonito y barato. Bien, sí, de acuerdo. Y Coleman, el que jugaba para Australia, que ahora se nacionalizó Tongano. Bueno, bonito, barato. Bien. De vuelta. La tercera línea, para mí esto es una locura. La mejor sí. que tengo, que es Levani Botia, el ala fillano, sí. que jugaba para Rochelle. Todos los países están mal. Sí, sí todos están todos mal. No hay uno. Entonces, Juan Martín González y Peter Steph Dutoy, que para mí es mi joyita en el pack of fours. Bien. Después. Pará, puedo ir opinando Marco. Sí, ¿qué opina? No, está bien. ¿Te gusta? Usá ese equipo, Baus. Pará, que, no lo cambies. Es que tenía dos, tres jugadores que quería meter sí o sí y no los podía, no los puedo poner. Yo me medio que me caso con los jugadores, tipo. Sí. Y no los podía no sacar. Después, Faz de Leclerc lo tenía que meter sí o sí. Me gustó mucho cómo jugó el último partido. Bien. Y Manny Livok, eso es una apuesta mía. Okay. Apuesta 100% ahí mía. Se te fue gran parte del presupuesto. Se me ¿no? fue 10 puntitos, se me fueron ahí. Sí. Y después, centros, el Kakoitze. Georgiano. El Kako Kakoitze. Y Malakafe Kitova. Bueno, bonito, barato. ¿Cómo estás apostando todo al flashback vos? Sí. Estás sí. totalmente del flashback. Pero el fullback no se ve, que ahora voy a decir quién es. Sí. Y los tres de atrás son fuertes, que es Mateo Guerreras. No te la jugaste tanto. Mateo Guerreras, Damien Penaud. Que sí. para mí Penaud va a tener un mundelazo. Y, sí. y el fullback es Will Jordan. Bien. No Michael, Will. Will. Will Jordan. Con la 23. Así que si les gustó, buenísimo. Y si no les gustó, jódanse. Ponés el mío, por favor. A mí me encantó mi equipo. A mí me pareció una verdadera... ¿Ustedes saben todas las maneras de sumar puntos?
¿La podés ir contando mientras? Husumala. Sí. Si tu jugador, algún jugador de tu equipo, mete try, suma muchos puntos. Sí. Si mete tackles, también suma puntos. Uh-huh. Ahora, si el scrum lo gana, si avanza, sí, también a los pilares le suman, le si suman estaban en ese momento en ese scrum. Okay. Por cada tackle, por cada conversión, así. Va sumando según las estadísticas. Claro. Pero también hay acciones que restan. Que restan. Puntos. Por ejemplo, errar una conversión. O una que roja, te saquen tarjeta. Una tarjeta. Sí. Bien. ¿Tenés el mío, Chiro? Sí, también ya está Genaro. Está Genaro, bien. Si querés, después seguimos con esto y vamos con Genaro. Sí, ahora, sí. Obvio. Y sí. Vale. Sí, bueno, un poquito de respeto, esperar, ¿no? Hago rápido una introducción al tema y es que finalmente tenemos la lista completa de 33 que van al Mundial y entre ellos, por las lesiones que tuvimos de Grondona y de Tetás Chaparro, aparecen Maiko Vivas, lo cual indicaría que Nahuel Tetás Chaparro estaba pensado como uno, y luego lo tenemos a Joaquín Oviedo, el King, a partir de ahora el King. El King. El cual también se suma. ¿No era el Kong? El King. O puede el ser King. King Kong, también. Si querés. Es que le dicen King por King Kong. No es sí, mentira. Sí, sí, me imaginé que debía ser por eso. La cuestión es que queremos hablar de todas estas cuestiones referentes a listas, a mundiales, y también hablar particularmente de Joaquín Oviedo, porque es muy joven y es del club Córdoba Athletic, al igual que el querido Genaro Fesia, amigo de la casa, de ya bastantes años, ¿no, Genaro? Que venimos conversando y que jugaste Mundial 2011. ¿Cómo estás, Genaro? Así es. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy contento de tenerte. Sí, no sé desde cuándo, pero sí, yo hace bastante que tenemos relación. Es así. Pero sí. Ahora, ¿en qué lugar del mundo te encontrás? Les hago una observación. Sí. Todos le dicen King. Yo tengo un problema que a mí me gusta la gente poner mi propio apodo y yo a King le digo Kong. Y creo que lo he comentado en sus publicaciones, entonces por eso la confusión. Pero todo el mundo esto no hace como King. Ok, podríamos amalgamar y que sea el King Kong y estamos todos contentos, tal vez. Porque a mí también me gusta poner apodos. Entonces ya estamos todos contentos. Bueno, pará, primero preguntarte dónde estás. Porque no estás en la Argentina, ¿o no? No, hace 2 años estoy viviendo en Charlotte, en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Ajá, ¿y ahí qué estás haciendo? Si nos puedes contar. Sí, no, obvio. En realidad ahora estoy entrenando rugby en una universidad, pero originalmente vinimos porque mi esposa es profe de inglés, profesora y traductora, y vino acá, conseguimos visa porque ella vino como que es profesora de español con un programa de intercambio. Ajá. Y bueno, y al principio digo, Estados Unidos nunca me cerraba, al principio no me cerraba mucho la idea y después dije, bueno, Estados Unidos, mucho deporte, mucho presupuesto, mucho show. Entonces, bueno, le agarré cariño, llegué y bueno, rápidamente encontré trabajo en una universidad que estaba recién arrancando el programa de rugby. Así que, nada, bárbaro. Trabajando de entrenador. ¿Cómo es manejar un equipo a ese nivel profesional? Pues no debe ser igual que como sería en tu club. Son universidades, ¿no? Es como agarrar una primera. El esquema es más es más despersonalizado, me imagino, ¿o no? Es distinto. A ver, ¿qué me pasa a mí? Yo recibo chicos de 17, 18 años, cuando digamos en su primer año de la universidad, y los tengo hasta que la terminan, 4 o 5 años. El tema es que los locales que agarras son chicos que atléticamente están muy, muy bien preparados, pero tienen poco conocimiento de rugby y generalmente lo poco que saben, lo saben mal, porque es enseñado por otro americano que su visión de rugby es muy distinta a la del resto del mundo. Claro. Entonces, es como que hay que reenseñarles a los 17, 18 años cosas muy básicas. Y a su vez, eso lo mezclamos con chicos que vienen de afuera. Entonces, eso también nos ayuda a que aprendan más rápido. Sí, y Genaro, ¿por qué crees que lo tienen? O sea, ¿tiene una mirada diferente? ¿Por alguna razón en especial? ¿O porque simplemente es así y es como lo conciben ellos? No, a ver, primero que no tienen tiempo de hacer un entrenamiento profundo. A ver, un chico juega de primera línea,
Pilar, vos necesitas tiempo. Y ellos, todos los deportes acá en el high school, en secundaria, duran 3 meses. Entonces vos en 3 meses, ¿qué le enseñas? Lo básico, tipo, no perdés tiempo en detalle porque no tenés tiempo porque se te acabó la temporada. Entonces, enseñan algo muy básico y aparte como es el estadounidense, la mayoría de la gente del rugby viene del fútbol americano. Entonces, nada, ponete grandote y corre para el frente y de arriba pared. Básicamente sería ese el concepto de jugador de rugby. Claro. Entonces por eso, yo agarro y bueno, son generalmente no tienen buen pase, olvídate de la patada, ninguno sabe patear, olvídate de, no sé, de que ellos ideen alguna jugada, porque ellos ya están todos muy preestablecidos, acostumbrados mucho, dice, como son deportes del sudamericano, el básquet por ahí es más dinámico, pero esos otros deportes son como muy estructurados. Sí, muy de jugada, jugador, ¿no? Claro. Como me sí. Sale como claro. El fútbol americano, sí. Que es todo de, ahora hacemos esto, jugada. Ok. Claro, no pretenden que el jugador piense. Claro. Yo quería meter... Sí, Genaro, perdón, ¿eh? Vos jugaste en Mundial 2011, tenés experiencias mundiales en los Pumas. Me quiero meter en el tema picante del momento, sí. Que es tema mundial. ¿Cómo ves a los Pumas? Así, de frente y manteca. La verdad que me encanta. Estoy muy entusiasmado porque yo creo que nunca un entrenador tuvo el problema que tienen ahora Cheika y compañía, claro. En armar una lista. O sea, ¿a qué me refiero como problema? Tener 40 tipos del mismo nivel o más. ¿Entendés? Siempre, sí. ¿Qué pasaba siempre? Y vos tenías 10, 15 de un nivel y después los que seguían estaban un escalón abajo. ¿Entendés? Ahora lo veo como pueden elegir en base a la estrategia, en base a la cualidad de los jugadores, porque todos están en un nivel muy alto. Entonces, yo lo veo un equipo con. Nah, muy firme y con muchos recursos, así que me gusta, estoy muy entusiasmado. Genaro, mencionábamos recién al tema de Joaquín Oviedo, que fue convocado por la lesión de Grondona. ¿Cómo lo ves a él, vos que lo conoces bien, que es de tu mismo club? ¿Y cómo ves también a los otros, a Lauti Bazán Vélez y a Santi Carreras? Bueno, a Joaquín, en realidad a los tres lo conozco muy bien. Joaquín lo entrené 3 años. Ahí se nos tildó. Okay, su primer año en 2017 y su año 2019. Así que lo conozco bien. Joaquín está muy bien puesto y la puedo quitar. Es un chico que es más animal. Yo le decía, incluso jugando creo que debutó con 18 años en la primera del club. Y él marcaba diferencia en el Nacional de Club de Fútbol. Yo digo, este chico todavía marca diferencias, pero todavía juega regulando, o sea, no ha explotado. Por eso yo decía, se tiene que ir afuera porque esto, digamos, le queda chico y él juega regulando. Después se fue a Perpiñán, por ahí él no tiene mucha prensa, pero con la corta edad que tiene, es el 8 titular, o está jugando de ala titular en un equipo de top 14 francés y lo está haciendo muy bien. Es más, si tu opinión descendía, lo quería el Estado francés, o sea, algo bien está haciendo. Sí, total. Y eso es lo bueno también del sistema actual de la UAM. O sea, el sistema de scouting está funcionando porque no solo tienen en cuenta a los jugadores que tienen minutos en tele, digamos, con mucha discusión, o sea, están realmente buscan abajo de las piedras y sacan talento donde uno antes no buscaba. Entonces eso también hace que esa lista de jugadores de nivel sea más grande. Claro. Para los que tal vez no lo vimos tanto, sí. Jugar, ¿a quién te hace acordar jugando? No sé, ¿a vos qué te gusta más? ¿Como él como octavo, como ala? ¿Y a qué juego así decís, sí, se parece a, no sé, tal octavo, tal tercera línea? Y como 8 te diría tipo Kamerlin. Un ocho armador de huecos, digamos. Claro, pesado, más pesado. Claro. Pero a su vez es muy rápido, o sea, vos lo ves pesado a él, pero es rapidísimo, tiene un juego de manos,
Nada, es como una versión moderna de Kaepernick. Mirá. No, no. Sí. No, pará, igual la otra es, sí. Si, ¿de qué te gusta más a vos que juegue por tu tiempo como entrenador? A ver, de 8 es un malito, pero a este nivel y yo por una cuestión de experiencia lo pondría de ala, como para quitarle un poco de presión. Bueno, una cosa es jugar en tu club, ya sea Perpiñán, o sea el Atlético, y por fuera, y otra cosa es jugar en el seleccionado en el Mundial. Tranquilamente se puede adaptar. Sí, lo más probable es si juega, me parece que va a ser de ala, porque la número 8 está bien cubierta. Sí. Sin duda. Y yéndome un poco a los rivales del grupo de Argentina, ¿cómo ves Inglaterra? ¿Los ves con posibilidades de a los Pumas, obviamente, de ganarle realmente a Inglaterra y salir primero del grupo y, bueno, y como decimos acá en rugby, de llegar a la final en un supuesto caso? Mira, yo tengo mi compañero de staff técnico, es inglés, es británico. Sí. Y hablamos mucho al respecto y yo le digo, el partido entre el Mundial de Argentina no depende tanto de los rivales, sino de Argentina. A ver, le podemos ganar a cualquiera, si estamos todos con todos los patitos en línea, sí. Pero a su vez, si no tenemos un buen día, podemos perder con cualquiera. O sea, yo creo que depende exclusivamente de cómo juegue el equipo argentino y no del rival. Claro, ok. Sí, de hecho... De hecho... O sea, poder sí puede ganar cualquiera, y por eso te digo el entusiasmo que tengo. Ojalá que salgan las cosas como lo planeen, que no tengan grandes imprevistos, y sí, creo que puede ser un gran mundial si el equipo juega como lo practica, como planea durante la semana. Sí, de hecho el problema de los Pumas fue la constancia. De hecho, no suele tener mucha constancia. Pero me parece interesante esto que decís, Genaro, porque en otra época era ver hasta cuándo llegaba a fallar el rival. Me imagino ya, incluso claro. En tu época, no sé qué se decía o qué decían ustedes dentro del equipo allá por 2011, un poquito antes también, pero hoy eso ha cambiado y mucho. Sí, aparte, exacto. Antes es como que vos esperabas que el otro equipo no tenga un gran partido. Nosotros en el 2010 también jugamos el primer partido de la zona contra Inglaterra, que terminó ahí palos. Pero lo trato, su favorito era tener un gran día para poder ganarlo. Yo creo que, bueno, independientemente de la situación actual de Inglaterra, y que entrenador nuevo, jugadores suspendidos, yo creo que estamos más parejos. O sea, es un partido más entre pares que una potencia y un equipo sudamericano que son que es una suerte de jugadores talentosos sin ninguna planificación. Yendo más al Mundial 2011, donde vos estuviste, hay tres de ese equipo, sí, que todavía siguen y van a estar en Francia, que son Imhoff, Crevy y Sánchez. ¿Qué me puedes decir de cada uno y qué crees que le pueden aportar a este equipo? Y bueno, obviamente la experiencia que es invalorable, más en un Mundial que es algo muy distinto, la tensión es muy distinta. No es un desmate, es como que hay mucho por juego. Yo creo que ellos le pueden, y seguramente lo han hecho en cada día de la concentración, es transmitir experiencia, tranquilidad, confianza y bueno, y obviamente el momento de jugar, eso es invaluable. Tener a Nico Agus y al Galgo de Agustín, yo creo que es invaluable. O sea, la experiencia que le puede dar y la tranquilidad, sobre todo a los chicos más jóvenes, yo creo que va a ser un punto alto también en el equipo. En tu época, en tu mundial allá por 2011, ¿quiénes eran los jugadores que, más allá de los obvios, digo, cuáles eran los que a vos te transmitían esa seguridad que vos decís que estos tres transmiten hoy? Y bueno, en ese momento estaban, con el que yo más hablaba, era
Pato, después bueno, está Corchi Ley, que si bien eran de mi misma edad, ya habían jugado el Mundial 2007. Y después, más, Felipe, uy, ¿quién más estaba? Bueno, y después no, todo más o menos mi misma edad. Bueno, estaba Rorro, Mario, Celso. Sí. Había una muestra, una mezcla, un cambio generacional ahí importante. En ese momento éramos nosotros los relativamente jóvenes, digamos, y ellos eran los grandes, los que se iban y nosotros los que quedábamos. Claro. ¿August, tenés algo? No, yo la quería dejar para el final. Ah, ¿querés dejar algo sí, para el final? Es una, eso no puedo, es una pregunta para hacer a vos. Okay, okay. No, no, no. vos entraste ese famoso partido con Escocia, que se lastima el corcho. Te toca entrar a vos. ¿Qué recuerdos te trae ese partido? Y fundamentalmente el try del final, que no sé para ustedes, pero quizás sea de los más lindos de la historia de Argentina en los mundiales. Sí, era un partido muy, muy tenso. Era como que, yo creo que los dos equipos sabían que el que cometía más mínimo error se volvió a su casa. Entonces era como que todos proponíamos hacer, pero a su vez con mucho cuidado. Yo creo que esa fue digamos la única jugada que salió de ese esquema y bueno, salió el tal que salió, ¿no? Pero sí, estaba medio lluvioso, un viento, creo que fue en Wellington, que había un viento, hay un viento medio tipo remolino adentro de la cancha. Entonces era todo difícil. Era mucha tensión, muy tenso el partido. Me acuerdo mucho golpe, mucho poco pase, poco jugada vistosa, y bueno, la única jugada vistosa fue el try de Lucas. Que nada, no lo podemos creer, salió de la nada. Claro. Y ellos también medio picantes, ¿no? Del otro lado había medio pica, mala onda, se notaba, por lo menos desde la transmisión, de parte de ellos sobre todo. Durante el partido, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo creo que por la misma tensión de lo que significaba este partido. Sí, a ver, o sea, ahora me lo preguntás y no me acuerdo de ninguna reacción, digamos, tipo desleal o una mala reacción. No, eso no me acuerdo. Sí, fue muy tenso y mucho golpe y eso sí, como, claro. Pero no más que eso. ¿Vos querés hacer tu pregunta? Quiero hacerme pregunta. Es una pelotudeza. Pero... Bueno, pero igual. Volviendo al 2023. Candidato a ganar el Mundial de Genaro Fecia. Candidato, obviamente, de país. Revelación del equipo. O sea, el equipo revelación y jugador jugador revelación o jugador estrella, como te gusta decir. O a seguir, puede ser. O a seguir, el que Genaro Fecia le pone la lupa. Es candidato, equipo candidato, equipo revelación y jugador a seguir. Yo honestamente a mí me gusta muchísimo Irlanda y me gustaría que Irlanda fuera campeón. Bueno, después de Argentina, ¿no? A ver, sacar, eso te iba a decir, sacando Argentina, ¿no? Sí, sí. Sacando Argentina, obviamente. Y no sé, bueno, sería muy obvio, digamos, obviamente que van a Argentina antes que cualquier otro. Pero me gustaría que Irlanda, a ver, es un equipo que juega durante el periodo premundial, juega 3 años y medio bien y después juega mal el mundial. O sea, nada, me gusta el juego que hacen, los jugadores que tienen, la verdad que me gustaría Irlanda. Y también para que sea uno distinto y no siempre los mismos. Equipo revelación, yo creo que Argentina no cuenta como revelación porque está bastante consolidado. Déjame pensarlo. Jugador, y a mí me gusta mucho. Ahora está un poco quedado, pero me gusta Dutuaz, el ala sudafricano. Ajá, sí. Ahora, en su momento, viste, cuando le dieron el jugador del año, una locura cómo jugaba. Es más, yo mucho a los chicos que yo entreno les hago ver cómo uno puede ser agresivo, intenso, jugando dentro de la regla y bueno, luego que vean los videos de los highlights de él. Y equipo revelación, no lo tengo pensado.
Y sí, puede matar. Fiji, se me ocurre. Georgia. Ah, ¿ves? Sí. No, sí. Fiji, vi el partido contra Inglaterra y no lo podía creer. Sí, una locura el gigante. Sí, sin duda. Yo tengo para cerrar una, no sé si Marky vos tenés algo más. Es, ¿qué faltó, volviendo de nuevo en el tiempo, en el Mundial 2011, para vos? ¿Qué fue lo que faltaba para superar lo de 2007, quizás? Y en realidad lo que faltó es que nos tuvimos que cruzar con los All Blacks en cuartos. Claro. Perdimos, no me acuerdo el resultado, pero fue ahí contra Inglaterra. O sea, la historia hubiera sido completamente distinta si le hubiéramos ganado a Inglaterra en el primer partido. Claro. Que nos un try, me acuerdo un try por un hueco, un hueco íntimo que dio en el Strong por el lado de un rack. Sí. Lo única tenemos, falla de muchachos, lo podemos pasar mientras tanto que... Perdón, Genaro, pero justo lo tenemos. Entonces no. Sí lo podemos pasar, así lo graficamos. Vos seguí tranquilo, perdón. ¿Te casa, papá? No. Fue un partido, sí. Fue muy bien jugado y ya, fue la única falla que tuvo, me parece, que tuvo el equipo en el partido y la vieron y la cobraron. Hubiera sido muy distinta la historia si cuarto hubiera tocado otro equipo. No, en Nueva Zelanda fue un partidazo, o sea, hasta que nos quedamos sin nada. Sí, claro, sí. Sí, hicimos el ahí lo tenemos justo. Pasó lo que pasó, digamos. Ahí va. Eso es, me estoy hundiendo una cosa. Detestable. Lo que puteamos en ese momento. Como quiero. No, él también puteó, él también los puteó a todos, me parece, cuando festejó. Así sí, que... Detestable. O sea, ¿qué fue ese partido? Ojalá. Sí, fue ahí. Eso fue ahí, hubiera cambiado toda la historia. O sea, le ganó ese partido para evitar los All Blacks en cuartos. Claro. Sí. Sí, es como el ponerle la mala suerte que se le dice con el 2019 de Francia, esa patada que no entra, digamos, hubiese sido lo mismo en este caso. Claro, y poner en Francia, fue distinto. Yo creo que en Francia, en 2019, no fue un buen partido de Pumas. Hubo muchos errores. Y así todo, también fue palo, ¿entendés? Por eso. Ahora, Argentina está parado distinto. O sea, ojalá no me equivoque y salga todo perfecto. Esperemos lo mismo, ojalá, ¿no? Sí, por favor. ¿Te cruzaremos por tierras galas o no tendremos esa suerte? No voy a tener esa suerte. Usted tiene la suerte, yo no. Está bien. No, acá tuve vacaciones largas, pero fue acá, ya pasaron, así que trabajando, no puedo. Está bien. Lamentablemente. Bueno, Genaro, muchas gracias por todo, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y lo mejor para la temporada, entonces. Vale, muchas gracias a ustedes. Disfruten el mundial. Los mundiales en Europa son distintos. Dicen que están muy buenos. No tuve la suerte de ir a Francia 2007. Así que. Pero bueno, disfrútenlo y espero que vengan con la copa. Ojalá. Pará, ¿vos hiciste Pensacola o no en 2007? O sea, ¿estuviste ahí nomás o no? Sí, quedé en el último corte. No pasó. No tuve la suerte que tuvo King. Que bueno, pudo ir por un golpeado, así que claro. No. Por, en realidad, y te lo voy a decir, por suerte nadie se lastimó porque sí, el equipo anduvo de maravilla y sinceramente hace cosas, así que no. En no realidad el Chalo Longo estuvo ahí medio golpeado y no sé si te contemplaban de 8 igual. No, el fue así, en todo Pensacola el que estaba en Tragones era el ruso Ostilia, que estaba con la rodilla, no sé si digo, estaba venía una cirugía, pero bueno, finalmente logró llegar a jugar y bueno, la rompió. Y después sí, obviamente con los golpes propios, del mundial. Obviamente si iba antes de 8 estaba son 8 de ley. Claro. Pero por ahí
como le pasó con el Oso Arnedo Basualdo, se golpeó Mario y lo llevaron y jugó un rato en parte por tercer puesto. Por ahí y seleccionaba el Chalo, o sea, por ahí hubiera ido yo porque tenía el permiso de llevar un jugador más. Entonces, haber sido parte del proceso me hubiera llegado. No pasa. Bueno, pero se tenía que dar de otra manera, está bien, es parte de la vida. No, no, sí, por eso. Lo festejé y lo disfruté de afuera, así que fue lindo. Muy lindo. Bueno, Genaro, te mando un abrazo, ahora sí, y muy buena semana. Dale, saludos. Un saludo. Y gracias, bueno, Genaro. Disfruten el mundial. Muchas gracias, loco. Bueno, ahí lo despedimos, Genaro Fecia, Puma, mundialista, año 2011. Sí, no es joda, flaco, esto, ¿no? Para joda, bueno, y hablando de mundiales, Marky, me vas a contar ahora, porque nos trajiste los resultados de los Pumas en debuts de mundiales. Correcto, mira, ¿sí? lo que se avecina a la vuelta de la esquina, dirían por ahí, ¿no? ¿Quién viene rumbeando? Viene el mundial. Bien. Para pensar, y lo quiero hacer extensible a la gente del otro lado. ¿Están para el sábado, 4 de la tarde, que es el partido, hacer una watch party todos juntos? No. ¿No? Sí. ¿Vos estás para...? Sí. Vos, que sos el más complicado. ¿Estás o lo querés ver? Tengo que revisar mi agenda. Sí, pero... Mandar un mensaje a la secretaria de Marco. Pará, genuinamente, quiero comprometerte al aire. Okay. ¿Estás? Si no estás, decís no, ¿eh? O sea, vamos a llamar a alguien y seguramente más famoso que vos. Pero... para saber. No me gusta cómo... Y menos mala onda. ¿Cómo hablar? Sí, porque hoy estoy cortado por él. Estoy. Peter Steph Stoitz. Story. Estoy. Bueno, entonces, Charlie, ¿cómo la ves? ¿La ves posible? Nadie te da nada. Charlie. El muchacho quiso comprometer a todos a que vengan el sábado. Si no estamos nosotros, no pasa nada. Ahora, si no está Charlie, no hay transmisión. Sí, o sea, no se puede hacer la transmisión. ¿La hace vos? Ah, la hace el Diego, ah, pa. Bueno, por la esquina, el Diego. ¡El Diego! Viene Diego rumbeando. Viene rumbeando. Papá. Él es el que rumbea. Sí. Con la luna en las pupilas. Sí. El corbata tirado. ¿Sí? Sí. ¿Venimos todos de traje? Sí. Como si fuésemos... ¡Chananam! ¡Chananam! Uy, sí. ¿Traje sin marca flash? Sí. Estoy igual. Estoy como... Puedes continuar. Antes de los debuts, ¿no quieren cerrar lo de Fantasy? Porque mandaron unos cuantos los... Dale, los hagamos equipos. Algo. Yo el mío no sé si lo quiero mostrar tanto. Bueno, mostré el mío rápido y vamos con lo preproducido, dale. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina donde todo se contrabando. Esta es la mierda de Felipe. Bueno, el mío están con los países al revés, otra vez. No, ¿sabes qué es? Chicos, ¿qué es? No están al revés, exacto, son contra los que jugás. Claro. Por entonces, eso, ¿qué te pensás? Que justo los tres de... Yo soy inútil. Hay que pensar, ¿eh? Porque puse a Fequito y a la segunda línea que no juegan contra nadie la primera fecha. Puedes por fechas, entonces no vas a sumar. Por eso juegas tan baratos. Ah, por eso Kessler está sin nada. Está bien, listo. Bueno, de Groot... En neozelandés hay un hashtag que dice patitas sacadas Fequitoa. Por esto mismo de que no va a jugar. Bueno, va a jugar. Se va a quedar ahí Fequitoa. Bueno, Kessler, porque me cae 1000 puntos. Y Antonio que nada, va a jugar seguramente ahí de 3. Luego tenemos la segunda línea a Ryan y Alemano. Después. Qué rápido pasamos, ¿no? Sí. No. Conan. Perdón de mi ley. ¿Viste el video ese que dice? Sí. ¡Conan! ¡Es Conan! Dale, vueltero. Dale, si sos un gordo vueltero. Está dale, Conan. Sobre todo gordo. Juan Martín González y Guado de Pedro Rubiolo también. Sí. La pareja de medios, y ustedes me preguntarán, ¿qué te pasa, gordo estúpido? Sí, sí. Y yo te respondo. Yo no te dije esas mismas palabras. Sí, de hecho sí. Hacés un por favor, Chirodas, si podés. Así explicamos bien, porque así aparte no me sé el nombre de mi apertura. Entonces, yo lo puse a Reinach. A Cobus. Cobus Reinach. Sí. Porque va a sumar puntos porque en Sudáfrica va a entrar. Y era más barato que de Klerk. Entonces, como yo sé que va a entrar, y seguramente haga un try porque es buen jugador. Ahora, ¿por qué vos decís, gordo troglodita, qué pones a ese injunable de Matcava? Y yo te respondo, Matcava es la apertura titular de Georgia.
Esto lo estudiaste. Sí. Porque no sabías de lo dónde busqué. No, sí, obviamente. Sí. No, ¿quién lo sabe eso? Sí. Entonces, por eso, dije, como para mí Georgia va a ser la sorpresa de este Mundial, voy a poner a la apertura, que es el que más puntos hace, por lo general en el Mundial, y por las dudas, pongo al win, Niniashvili. Es así. Está bien. Tu mamá dice que no le pelees tanto a Marco, acá en el chat. ¿Mi mamá? Sí. Y acabas de... Ya todo el mundo sabe quién es mi mamá. Sí, lo mismo que hiciste vos con mi mamá. No, a tu mamá nadie la mandó enfrente. Pero nadie solamente la mandó enfrente. Solamente tuviste que negociar al aire. No, vos la mandaste. Me parece que este de apertura que vos pusiste de Georgia es el que jugó contra Pampas y... ¿En serio? Y 2-15. En Mirá, Black Lion. O sea, es joven. Debe ser joven. Voy a investigar sobre él. Che, tiene un tópico interesante. Hay una tendencia que los forwards jugando... Ah, los forwards. Bien tirado. Pongan más guita en el pack y los backs. Sí. En. Y claro. Total, backs. Totalmente claro. De acuerdo. Y sí. Cada uno le tira flores a lo suyo. Sí, es claro. Así. Y después, una pregunta que también se debatió acá atrás es: ¿qué posiciones recomiendan ustedes que pongan la tarasca, que es la que seguramente haga más puntos? 9-10. 9-10. 9-10. Y 15, incluso, que puede patear los palos. Y también para asegurar. Todo depende del análisis que vos quieras hacer. Columna vertebral: 2, 8, 9, 10, 15. Sí, puede jugar, puede ser tries. Ahora, pero supón. Agarrás una buena primera línea que gana todos los scrums y saca penales de scrum, también son muchos puntos. Sí, pero lo que más suma puntos es hacer puntos en el partido. Bueno, sí, a ver, obviamente. Tenés que tener un buena apertura o una apertura que sepas que va a ser muchos puntos. Ejemplo, si vos tenés... Mamadrashvili. Exactamente. Si vos tenés un buen mall y hooker. Y el hooker. Ejemplo, ponle que Georgia de repente tenga el mejor mall de la historia de los moles. De los picamoles. De las picamoles. Podés ser hooker de Georgia. Y sí. Y haz una banda de drives. Bueno, ese es otro. Y posiciones para escatimar. Y puntualmente de cada uno. Pilar izquierdo. Segunda línea. Algunos pilares. Centros incluso. Algunos terceras líneas, algunos centros. Sí. Gracias por las recomendaciones. Y un win podés escatimar también. Total. Y tenés ser vivo también en elegir equipos también que no fue mi caso. Pero en elegir equipos que no se enfrenten contra potencias, digamos. Claro, bueno. Equipos como Nueva Zelanda que capaz se enfrentan con equipos menores, Uruguay, Italia. Lo bueno es que lo podés cambiar todas las fechas. Sí, claro. Entonces eso se es pueden ir haciendo cambios. ¿Querés mostrar rapidito tres o cuatro de la gente para reírnos un poco de sus caras? Vamos a burlarnos de ellos. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina. ¿Los podemos bardear? ¿Podemos bardear los equipos? Sí, podemos. ¿Podemos tratar mal a nuestra gente? No sé si está bueno tanto eso. Sí, a eso nos dedicamos. Charlie me dice que no. Charlie me dice tampoco que no, faltas me dice de respeto, pero no, podés nunca disociar y decir, puedo disociar, yo con esto no estoy de acuerdo. Disociar. Desde el respeto. Desde el respeto, ok. Discernir es la palabra. Discernir, disociar es medio... Bueno, viste cómo soy un pelotudo. Vos estabas disociando en ese momento, literal. A ver si me puedes ir. Ahí va el primero. A ver. Me gusta que haya puesto Levan y Botia. Sí. Sí. Este señor. Schumann. No llego a leer el otro. Toyatama. Es un japonés. Y es Anderut de 3. De 3. Igual no... Sí, lo no, mismo. No. McFarlane. Ahí va. McFarland. Rara la de Samoa, la decisión. Pero McFarland, bueno. ¿Con quién debuta Samoa? ¿Tenés el...? ¿No tiene fecha libre? Claro. No tiene fecha libre, bueno. Buenísimo. Chile-Japón. Bueno, Skelton anda al seguro, anda al conito, como decía. Sí. ¿No? Raro poner un inglés con un argentino. Porque, bueno. ¿Qué tiene y que van a jugar en contra? No, porque. No, pero es que es lo que decía. Lo que decía Marco también. O sea, vas a sumar puntos de cualquier forma, aunque jueguen en contra. Claro, pero qué sé yo, si pones. No sé, yo pensaba como diciendo, si Juan Martín González juega un buen partido, siendo los dos terceras líneas, capaz que... Pasa que es raro para mí que los dos haya elegido dos terceras líneas. Eso, o sea, si elegís un tercera línea argentino y el medio scrum inglés, me parece más lógico. O una apertura que puede sumar puntos, qué sé yo. Sí, no sé. Hay que ver quién patea en cada equipo. Por ejemplo, bueno, en los Pumas es importante saber. O sea, lo más probable es que patee Bofelli. Entonces vos podrías ponerte a la apertura inglés... Y a Bofelli, que seguramente van a ser los que más puntos hagan en ese partido. Sí, puede ser una crítica al equipo. El número 10. Sí, no, me parece rara la decisión. Hastoy, o Hastoy, como le guste decirle a la gente, sí. No va a ser el titular. Y cuesta mucha plata. 9 puntos. Por eso. 9 puntos. Para ver quién es el fullback. Perdón, para ver. A ver. Claro, ves, yo ahí haría ese cambio. Yo sacaría al fullback y a la apertura. Para mí no fue una gran decisión.
Más o menos, no importa, pero que, es un fillano. Capaz, o sea, ¿no? Le conviene poner ayudándolo, dándole una mano. De valedor el muchacho. Sí. Ayudando y dándole una mano, y esto lo charlé con Marco. Y sí, no para decir parte de su equipo, porque su equipo lo desconozco. Poner a Tomás Ramos, que patea los palos. Claro, bueno, ahí puede ir, puede estar bueno. Tomás Ramos, mejor dicho. Y hay que ver qué otro. A veces hay winners que patean. En, sí, en países así. Bofelli. Bueno, otros. Claro, digo, ¿por qué no puse a Bofelli en media carrera? ¿Qué pibe? Es buena esa. Boludo. Bueno, es para tener en cuenta. Es para tener en cuenta. Es muy probable que eso. ¿Querés mostrarnos uno más, Chirolita? O no. No quiero. Hay uno que es un pedazo, porque no mandó los backs. O sea, los backs están todos cortados. Pero bueno, vamos con eso. Los voy a mostrar. Mandó el Sopeda. Dale, ahí va. Bueno. Opa. Ahí. Sí, ahí ya había Crevi. Raro, Crevi. Hay que ver. Y Daniela, un rato va a entrar, pero. Por 0,5 más te compras a Montoya. Claro, iba, ¿entendés?, a ser titular. Sí. Tupou está bien. La gastó toda. Este forward, este tipo forward. Este puso plata de verdad. Che, pero pará, este puso más, tipo, más plata de la que se podía poner. ¿Cuánta gente? No, como que los Winnie son mi huevo, sí, ¿no? Che, este es. Jugador japonés, ¿no? Mi huevo, tu cara. Mi huevo, tu Kayamata. Mi huevo, tu boca. Dupont sexta, ¿no? Che, pero todo, pará, ¿qué hiciste acá? Este hackeó, es un montón. Hackeó algo. Se debe haber pasado el presupuesto. Sí, sí, ¿cómo hizo? Se puede poner a los jugadores, por más que te pases, pero te dice menos tanto. ¿Entendés? Como que te pasaste. Ah, ¿y qué haces? Todo. Tal vez mandó el screenshot sin el equipo. Claro, ok. Sí. Es que mandó el screenshot del pack, porque llega. No, Dupont, bueno, tal vez los otros son. No sabemos. Sí, sí, no, son dos mancos. O capaz que no terminó el equipo. Claro. O juega con 10. Sí, bueno, este equipo es un Dream Team. Pero. Sí. No, es que no. Es que ya con los forwards no me cuadra mucho. Bueno, dale, mostrar un. No, mostrar. Pero que tenga algo que nos haga simpatiquear un rato. A ver. Prompter, ¿qué querés que? Dale, decile a la gente que mande un equipo que sea simpático para vos. Dale, decíselo. ¿No? Que sea simpático para a ver, a ver si nos simpatiquea. Sí, te voy a simpatiquear la cabeza. Muy bien. Te vas del perdón, estudio. Perdón, soy muy respetuoso, soy muy respetuoso. A ver. Qué bachecito hicimos, sí, ¿no? Sí, estamos esperando. Ahí va. Me a ver. Necesito que no vemos una garompa. Sí. Ese hooker este es back. Está bien decidido. Este es back. Sí, Shihan. Schumann. Sí. Este es back, sí. Este no hay. Sí. Maro y Toye, de ahí se ve medio Karina, pero nada más. La Maro. De 9 se puede llegar a ver a Dupont. El 8 de Italia. Michele Lamaro. Él pregunta por. Se llama así. Sí. Michele, tu chele, la chele de todos. Telechea. Y abajo, Marc Telea es. Ya lo dijimos esto. Sí. Marc Telea es Marc Vergara Telechea. Sí, es recontraback. Este señor es recontra vaca acá en China. Es Dupont, Livok, Nahuarakitiwazese. No. Fekitoa. Chocobares. Fekitoa. Saquemos a Fekitoa. ¿Y de fullback? ¿Bofelli? Malía. A ver, qué sé yo. Puede andar. Puede andar. Es interesante. Si de repente todos los backs juegan bien. Si van a jugar el mismo torneo que yo, mantengan estos equipos. Me gusta. Básicamente está devaluando los equipos de la gente. Nada. Está raro el uso de tu palabra de evaluar. Sí. Quiero decirlo. Se me estoy acostumbrando, ¿viste? Mes a mes voy viendo cómo se evalúa mi sueldo. Hasta ahí. Rajar a la mierda. Se lo está buscando. ¿Me contás lo que me querías contar? Sí. Dale. Este sábado 9 de septiembre, los Pumas arrancan la ilusión mundialista. Estoy como loco. Como loquita. Su primer partido lo van a jugar contra Inglaterra. Anglaterra. Y van a buscar revertir una tendencia negativa que viene. Desde el comienzo de las Copas del Mundo. En total se jugaron 9, esta es la décima. Y de los 9 partidos de debut en mundiales, Argentina solo ganó uno, que fue en 2007 contra 2007. Francia. Qué partidito, ¿no? El mejor. Pero nos han quedado buenas derrotas dignas. La verdad que sí. Menos la primera de 1987. Menos la primera que sí, no, que lo va a contar. Hubo otras que no también. Hubo otras duras. Para repasar. Podemos ir mostrando, muchachitos. Para repasar los debuts. Los debuts. En 1987 perdimos contra Fiji, 28-9. Sí. Mundial del 87. Mundial adverso, si los hubo. Hay varias críticas respecto de esto. Primero, innegable, los Pumas jugaron mal ese mundial. Sí.
Nosotros no habíamos ni nacido, pero es innegable que los Pumas no estuvieron bien ese Mundial. Lo que se rumorea es que el grave problema de la Argentina fue la preparación física, y fue que hicieron 6 meses de entrenamiento previo a la Copa del Mundo. Es un montón. Donde se encerraron como en un centro de alto rendimiento, pero en Argentina, y solo jugaban contra seleccionados provinciales. Entonces, ni hablar de que entrenaban 3 veces por día y laburaban todos. Entonces, bueno, eso también. Y lo que pasa es que cambian al preparador físico a un mes o poquito antes del Mundial. Y lo que muchos dicen es que con el cambio de preparador físico cambia el plan. Y los jugadores llegan pesados al partido con Fiji. Por eso que no sentían que no podían correr ese día. Entonces, bueno, supuestamente eso es lo que pasó ese partido con Fiji, que no lo podían perder de ninguna manera. En Hamilton se jugó, Nueva Zelanda. Bien. Primer mundial de la historia, sí. Hugo Porta, capitán, fue el autor de los 9 puntos de Argentina. Sí, Hugo Porta carrió ese mundial. Lilita carrió una bocha. Sí. Eladio Carrión. Eladio Carrión. Pobre igual, porque fue era un crack. Sí. En un mundial donde no nos fue bien. Sí, su único mundial, aparte. Ya estaba grande él, ya casi. Estaba grande. Hasta ahí. No, digamos. Pero digamos, no iba a poder jugar otro mundial. No, de hecho, se lesiona con Escocia en el 90, si no me equivoco, con casi 40 años. Por eso. Y se lesiona a los 10 minutos de partido y se termina su carrera en los Pumas. ¿Qué tendrá? ¿35 años? No, tal vez un poco más. Tal vez 36, 37. No me acuerdo en qué año nació Hugo. Grande, digamos. Don Hugo Porta. Sí. Sí. Siguiente. En el Mundial de 1991, que se jugó en Inglaterra y en otros países también cercanos. Sí. Argentina debutó contra Australia en Gales. Así es. Perdimos 32 a 19. Así fue. Este gran mundial de Martín Terán, ahí lo vemos. Martín Terán, que hizo, no sé si hizo todos los tries de la Argentina, o casi todos, ¿no? Porque hay uno, Orgullo Puerredoniano, García Simón, Hernán. El Chita. Martincito Terán, que después juega el otro mundial también, y no tiene el impacto igual al de este mundial, pero bueno, la verdad que la rompió toda. Y Australia es campeón del mundo. Sí, correcto. Primero de sus 2 títulos del mundo. Y ese es Ian David Campese. El inventor del Goose Step. ¿Cómo es, Agus, el Goose Step? No me hagas hacer esto. Okay. Hoy no te lo pido, por favor. Vamos a hacer en Francia. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿En Francia? ¿Te levantar? Dale. Rápido. ¿Podés? Sí. En Francia vamos a estar con The Rugby Guy. Y vamos Restoy para... Hay que ver si sigue la tendencia, supongo que sí. No se ve nada. No, turn up and go. Oh, step down and a la verga. Todo duro. Sí, durísimo. Malísimo. No, ya está. Se acabó el cupo. Ya está. La humillación. Se acabó el cupo. La humillación llegó hasta ahí. Yo, muy rápido. Vamos a ver cómo lo hace un forward. Con estilo. Mucho flow, gordo. El gordo flow. El gordo que la rompe. Está muy bien. Bueno. Sigamos. El tercer mundial se juega en Sudáfrica. El mundial de... Sudáfrica. De Invictus. Ah. Sí. Que... De Matt Damon. Sí, Matt Damon levanta la copa, se la manda... Matías Damón. Se la da Morgan Freeman. Sí, interesante este mundial es que... Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Es muy importante. Pero de ese mundial es que es el primero en la historia de Sudáfrica, porque por el apartheid no podían jugar. Estaban vetados. Entonces... Era su primera oportunidad y se organizaba un mundial en su casa, lo cual fue muy importante. Este partido justamente es el primer partido de Argentina contra Inglaterra, como va a ser este mundial. Efectivamente. Y esto se va a repetir en la historia también. Sí. Otra vez. Perdimos 24 a 18. Así es. ¿Y esta jugada cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? The Great Cacho. La gran Cacho. La increíble Cacho. Así se usó. En las preintermedias se usa mucho. Cacho. Jugada de Paco. No, y totalmente ilegal, hay que decir la verdad. Totalmente ilegal la Gran Cacho. Ahora partido parejo lo ganó el Apertura inglés. Por 6 puntos, sí, los 24. Sí. Sacamos bono defensivo. Súper útil. Bueno, la fase de grupos puede ser útil. Sí. Bueno, siguiente. Sí, pasamos al Mundial de Gales, 1999, del que hablábamos hoy. Exactamente. Que nos fue ya mejor, bastante mejor. El primer partido fue justamente...
No, mentiras. Justamente. Sí, fue con Gales. Fue el día partido de la inaugural del Mundial. O sea, el primer partido mundial fue Argentina-Gales. Así es. Perdimos. We lost. Perdimos. 23 a 18. Sí, otra vez. Sí. Para variar, ¿no? Sí, pero este partido. Gales tiene una cosa en los mundiales. Gales es bastante pecho frío en los mundiales. No. Sí, señor. Puede diferir. No. Voy a diferir. Es un facto. Gales es pecho frío en los mundiales. Pecho frío es muy fuerte para mí. Si decís pecho frío, sí, en mundiales te imaginas a Irlanda. Exactamente. Ah, eso, bueno, como decía Genaro, que viste que siempre llega bien. Y bueno, después... ¿me ayudas a reformular cómo lo dirías vos? Y no sé. No sé, hacete cargo. Pero no tienen. No dan la impronta que deberían dar en los mundiales. Le queda grande el mundial. Le queda grande el mundial. Generalmente. Te ayudo al final. Y además, en el análisis de la historia, Gales es cíclico. ¿Siempre tiene los problemas que tienen ahora? Sí, puede ser. Siempre los tuvieron. Y son tipos que son muy fanáticos del rugby allá en Gales. Enfermos por el rugby. O sea, el primer deporte allá es rugby. Y se lo toman con mucha seriedad y mucha cosa. Entonces, capaz que tienden a diferir a veces a los dirigentes porque le dan mucha bola y muchas cosas. No lo sé, la verdad. Y son muy apasionados. Igual, más que el rugby, les gusta ganarles Inglaterra para mí. Sí, pero noten en Gales que son muy apasionados. Es decir, yo tuve la suerte del Mundial. Fui a ver un partido de Gales-Fiji. En 2015, sí. Y una pasión muy similar a los argentinos cuando tienen ganas de cantar. Los argentinos, muy apasionados. Nivel, dejaban la vida para cantar. Sweet Caroline. Sí. Eso solo, digamos. Sí, pues no saben canciones. Es como los sudafricanos. Los sudafricanos tienen como una canción que es como su canción del momento, sí. Y en el estadio la canta todo el estadio. Sí. Se vuelven locos. ¿Qué pasa, flaco? Y no tiene nada, capaz que no tiene nada que ver. Sí, sí. Medio apoyo. No es muchachos. Sí, sí. Es tipo... Sí. Alguna de Britney Spears. Sí. ¿Qué te pasa? Bueno, sigamos, sí. Bien. Sigamos. Mundial 2003. Se juega en Australia y Argentina vuelve a jugar el partido inaugural contra los Wallabies. Bien. Perdemos 24 a 8. Con una camiseta topper. No, horrible. La camiseta de los mundiales. Muy rara. Se habló. Sí. Hubiese sido buena si fuese de quién, Agus. De Flash Sports. Salió como. Y acá, bueno, acá no pintó. No pintó jugar bien hoy, ¿no? No pintó taquear ese día. No. Contra Australia, que fue finalista. Subcampeón del mundo en ese año. Qué grande el Gus a Pichón, ¿no? Bien. Pasamos al 2007, que sí. Ahora sí, por fin, se sacaron la mufa. Ahora sí. Y de nuevo, en el partido inaugural contra Francia, en su país, ahora sí, ganamos el partido 17 a 12. Qué partido este, ¿eh? Qué recuerdo. ¿Ustedes tienen recuerdos de ese partido? No, tenía 6 años, yo era muy chico. Y de hecho, yo 5. Probablemente arrancaba a jugar al rugby hace meses. Claro. O sea, era ni me gustaba jugar porque me mandaban a jugar. Es... Pero no tenés una tele prendida con el mundial, ¿sí? Sí, pero no tengo el momento en mi cabeza, pero es como siento que a una repetición de, no sé, poner una semana después de que pongan el partido, pero sí. No tengo un recuerdo fijo, ¿no? Yo de ese mundial sí me acuerdo un montón. Pero aparte me acuerdo que era tipo, me acuerdo, yo era yo tenía un amigo, iba mucho a la casa, y me acuerdo que yo era el único que jugaba al rugby de esa familia, porque yo estaba mucho en la casa, y me acuerdo que me preguntaban y aparecía Yabal en la tele. ¿Los Pumas le ganaron a Francia? No, y yo no sabía ¿en nada. ¿En serio, Feli? Pero... Sí, le ganamos a Francia y somos re buenos jugando al rugby. ¿En serio, gordito? Un gordito con tetas que le gusta jugar al rugby de pilar y chocar personas. Era muy bueno jugando en ese momento. Bien. Sí. Sí. Todos los niños con sobrepeso éramos buenos jugando al rugby de chico. Era correr para adelante y chocar gente. No, pero yo hacía cosas que... ¿Tiraba el chiche? Sí, siempre. No era solo topetear, ¿eh? Era un Thomas Gallagher. Era cambio de paso y sacar uno de la cancha. Oh. Lo hice una vez. Yo era muy bueno de chico jugando. Era muy... Mejor partido de mi historia. Lucio Aguad, si está en el chat, se tiene que acordar. Fue contra El Retiro 2013. Una salida la agarré con una mano así. Tipo el de Canadá, ¿sí? En el Seven, que la agarré con una mano. Una cosa increíble ese día. Nunca más, ¿eh? Nunca más. Ok. Pero bueno. ¿Y en qué terminó la jugada? Eran muchos tries. Que ¿prosperó? Sí. Entré en contra. Yo recibía salida, avanzaba, no me podían taclear mucho. Presentaba try. ¿Por qué? Porque era gordo y tenía tetas. Tenía sobrepeso, exactamente. Sí. A los forwards.
Siguiente. Mundial 2011 en Nueva Zelanda. De vuelta. Sí, de vuelta contra Inglaterra. Contra el forro de Youngs. Qué bien. A ver, igual. Ahí está, trae. Me cae mal. Seguramente a vos te cae bien, aparte. Sí. Porque vos te querés parecer a él. Qué jugador. Sí, qué viste, jugador, no. Sí. Hoy editaba esto y decía, es a ubicar. En 2019, en la cancha, yo le venía diciendo a mi hijo, Youngs se le manda por la base. Youngs acaba de mandar por la base y nos hizo un try. Sí. Y sí, porque es un. Lo odio. Es bicho, es bueno. Es de los primeros mejores que me han gustado viendo rugby. Benjamín Jóvenes. Sí, el Benja Jóvenes. Aparte, la jugada anterior a esa, ya se quiere mandar y no puede, lo taclean bien. Y le hacen un favor después, como sí, diciendo Tomás. Y después le dicen, dale, Benja. Sí, total. Total, Benjamín. Nos para, sobra. Jamie George, que es el hooker. Jaime Jorge. Jaimito Jorge. Es excelente. ¿Tenés otro? ¿Hay otro? Jorge, ¿sí? Chevrolet. George Ford. Porque le cambié la marca. Nada que ver. El, ¿qué roque? Ay. Percibo algo. No siguió el chiste anterior. No, sí, sí. Es que son los chistes de Diego. Son todos así. ¿No viste que arrancó con el del control? El de no sé qué. Oh, eso fue increíble. Tome la medida. Hagamos la explicación. De repente nosotros llegamos, pásame, por favor. ¿Me ponchás? ¿Me ponchás? Me hago pie de cámara. ¿Quiere cámara el chabón? Sí, sí. ¿No lo ponché? No lo ponché, no se lo grite. El chabón, bueno, llega 2015. Y dice, llega y dice... Media pila, no, hay . Que... hay que... Y hace este gesto. Y nos quedamos todos mirándolo con cara de, ¿a qué carajo te referís? Y de repente dice... Tomar medidas. Hay que tomar medidas. Y hubo un momento de jolgorio y risa. Sí. Punto sí. Final. Prosiga, Marco, por favor. Sí. Gracias. Nah. Los power. Ya lo dijo, ya usó el recurso sí, para mí. Sí. No. ¿Qué? Eso era lo que quería que nunca pasara. Que no pase. Y decía los tres cuartos. ¿No? No va. Mundial 2015. Sí. Se juega en Inglaterra. ¿Qué mundial Agus ese o no? Fui a Wembley y fue la mejor imagen de mi vida fue ver esto. Esto que está pasando ahí. Wow. Fue qué lindo, Pele gallina. Pele gallina. Así, fue artificial el Crevy ahí todo enojado. El Crevy. Estoy enojado. Richie Marco haciéndose el malo. De repente Imhoff se corta a los 10 minutos. No, fue increíble. ¿Pero qué pasó, Marco? Perdimos 26-16 contra uno de los mejores All Blacks de la historia. Sí. Si no el mejor, ¿eh? Sí, se puede discutir igual, seguro. Muchos dicen el Australia del 99. No. Campeón del mundo, sin duda, para mí. Para mí también, ¿eh? Pero yo te digo los que le dicen que compiten. Y muchos dicen el 87, los All Blacks del 87. Claro, pero en una época donde era otro rango. Éramos todos empresarios, médicos, doctores o carniceros. No entendí. Porque éramos amateurs. Ah, no, igual ellos no, ¿eh? Ellos no. Donde bueno, todos éramos no, menos los ellos. Los argentinos sí, ellos no. Ellos no eran. No, sí, estaban jugando los Pampas 15 contra los de acá a la vuelta, ¿entendés? Claro. Era esos. Era mucha diferencia. No se entendió bien lo que quiso. Quiso zafar y no. Sí. No. Y el último, el más reciente. No hay video, ya te anticipo no, que no mejor, hay mejor porque todavía la cicatriz está un todavía poquito, duele. Un poquito sí. Abierta. Sí, duele. Perdimos 23-21 con Francia, un partido que se pudo haber ganado. Como dijo Genaro, no se jugó bien, pero estuvo ahí. Sí. Tuvimos la chance con el penal de Ofeli sobre el final, pero... Sí, yo quiero hacer una crítica a ese equipo. Un equipo que jugaba un rugby realmente malo. Malo en el sentido de muy poco vistoso. Perdón, no es malo, porque cada uno tiene su opinión. Muy poco vistoso. No, cada vez que teníamos que tirar la pelota para afuera, no ocurría nada. Cada vez que queríamos... avanzar en el contacto no podíamos. Logramos hacer los tries mediante el line mall. Sí. Lo único que pudimos básicamente, que está bien, es un recurso que se utiliza y sirve y es lo y es, vale lo mismo, pero no puedes jugar solo a eso. No podemos jugar solo a eso y de hecho es lamentablemente es a lo que jugamos en todo el mundial. El tema es que hay ahí un debate filosófico. Upa. Y es que seguramente, y aparte medio que lo dijiste, sí, vos añorás el 2015 total, a contraposición del 2019. ¿Qué total pasa con eso? 2015, para la historia del rugby argentino, es el primer mundial donde los Pumas no es que le pueden ganar, le juegan de igual a igual a potencias.
con intensidad, en ataque. Es más que nada eso, ¿no? Eso es lo que se habla del equipo del Burka de 2015. Es que, perdón, un segundito. Sí. Es que le pueden jugar de igual a igual a, por ejemplo, los All Blacks. O lo mismo hacen con Australia o con Sudáfrica. El tema, y ahí está el equilibrio en la vida, es no es que hay que jugar todo así y nada como juega Ledesma, y tampoco hay que jugar todo como jugó Ledesma en 2019, que el tryman fue Montoya, lo cual es atípico para un equipo como el que teníamos en 2019, con bueno, Carreras, tryman, viste, Jaguares, o sea, podría haber mismo, había otros que estaban muy bien en ese mundial, se ocurre de Moroni. La Fuente, Moroni, Moyano, que había tenido una, venía de buena temporada, jugó un solo partido, no volvió. O sea, lo que voy es, no tiene que ser ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que vos también decís eso. Seguro, seguramente. Por contraposición al otro. Sí. Y lo bueno sería el equilibrio. Sí, sumando también a los 2015, se vio uno a unos Pumas como jugándole igual a igual, y se le vio un equipo profesional, se le vio un equipo donde ya era lo mismo que el resto de las potencias. En 2007, primero, antes del 2007, los Pumas casi que habían pasado una vez a cuarto de final y nada más. Y en 2007, además de que teníamos un gran equipo y empezamos a tener jugadores profesionales también, era un equipo con garra. Y no digo que en 2015 no. En 2015, además de la garra, un equipo estaba sentado. Se lo veía un equipo top tier, ¿entendés? Pero igual eran muy jóvenes. Igual éramos muy jóvenes. Y posiciones importantes. Y muchos jugadores jóvenes. Matera, Cordero, Facu Issa. Lavanini, Petty. Petty tenía 20, 21 años. No, nada. Una locura. Sí, pero también teníamos algunos jugadores también de generaciones anteriores que le aportaban mucho. Caso Love, Leguizamón. Ayerza. Bueno, eso fue una garantía. Sí, no, fue un balance bastante bueno, por eso tenemos tanta ilusión ahora también, porque parece un balance también bastante bueno entre jóvenes y no tan jóvenes, y experiencia y no tanta experiencia. Es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Me volvería loco. 28 años el promedio de edad, si no me equivoco, ¿no? 28 y medio. Sí. No sé si es bueno o malo, pueden comparar con otros. Para mí es la edad ideal de una carrera profesional. Perfecto. 28, 29, 27. Yo creo que este mundial, ya lo dije, pero va a ser bueno. Estoy entusiasmado. Yo apuesto a la final. A ver, nos tocó el cuadro más accesible de todos. O sea, nunca nos tocó tan... Porque ¿quién podría ser en cuartos? Primero que en el grupo no hay dos así... Depende de cómo lo quieras ver. No hay dos potencias. No, potencias no. Como Tier 1 no. Como solía haber. Francia e Inglaterra nos había pasado. Sí. Y después el cuadro se cruza con un grupo bastante flojo. Creo que es el más flojo de todos. Sí. Australia, que viene bastante mal. Gales, que no está en su mejor momento. Y Fiji, que si bien está levantando mucho, no es una garantía de... Está Georgia ahí también, ¿no? También. Sí, y encima siendo... Pero no bueno, ninguno es candidato a... No. Y encima en el grupo, no habiendo sido en el sorteo cabeza de grupo, claro, que eran Japón e Inglaterra, que en ese momento Inglaterra estaba muchísimo mejor, de hecho venía de ser subcampeón del mundo, y ahora como que tuvimos la suerte, digamos, de que los dos están, como dice Fabi Tawada, de los de Chananan, sí, que viene flechita para abajo. Okay. En flechita roja para abajo. Están flecha para abajo. Están flechita para abajo y Argentina aparece como de repente como mejor de grupo. No sé, vamos a ver. Mejor rankeado. Mejor rankeado seguramente. Sí, el de mejor presente también. Y según las estadísticas de una revista que no me acuerdo el nombre ahora, el quinto con más posibilidades de ganar el mundial. Hicieron 10 millones de simulaciones. Sí, pero no hay un tema con que somos muy irregulares, que es lo que nos pasa siempre. Y bueno, sí, bueno, ahí está el tema. Y bueno. Pero bueno, es un mundial. Estamos hablando de lo que tenemos enfrente. Enfrente tenemos un cuadro accesible en comparación al otro lado, que está Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Francia. Tomá. Es que lo dijo Genaro y me parece que es así. O sea, los Pumas tienen el peor enemigo en sí mismo. O sea, es lograr anteponerse a su irregularidad y a su forma inconsistente, que te pueden ganar en Twickenham y después Y el mundial más parejo de la historia, mi opinión. ¿Cómo creen que queda Argentina e Inglaterra? Y bueno. No sé si estoy para resultados. Aparte, a partir de mañana. A partir de mañana, Agus, sí. ¿Qué tenemos a partir de mañana? No te estoy agarrando el vuelo. Algo que le encanta a Marcelo Pablo. Timba. ¿La timba? Contalo. Contémoslo. No te estoy cazando el vuelo. Ah, sos un salame. A partir de mañana, sí. A partir de mañana oficialmente se suma Bplay como sponsor oficial de la radio. Claro, si no fue la reunión.
Claro. Tienes razón, ahora entiendo. Sí. Así que, en ese sentido, todas estas cosas que van escuchando, y también asociado un poco al gran head coach, al fantasy, porque no deja de ser el juego de las estadísticas, digo, es útil. A partir de mañana vos lo vas a hacer, porque tenés mejor celular que yo. Ok, siempre con mi celular. Okay. Básicamente, vas a contar a la gente que estamos De repente son nuestros amigos, son amigos nuestros. ¿Cómo? No, de repente no, siempre fueron. ¿Sí? Solo que ahora lo podemos decir. Solo que ahora lo puedo decir. Ahora lo sacamos a luz. Sí. Somos amigos de Viplay a partir de mañana. Así es. Y... No, no entendió. O sea, oficialmente podemos decir somos amigos. Ya éramos amigos. Ya éramos amigos de Viplay y que nos van a estar acompañando. Durante ¡timba, timba, timba! Exactamente, timba, timba, timba. Continúa la lógica disociatoria de Vicario. De Vicario que sí. Está volando por nubes. ¿Por qué usa palabras tan raras últimamente? Porque el gordo cree que estudia psicología. Ah, ok. Me leí un librito de Freud, el psicoanálisis. Uf, mamadera, ¿eh? Terrible, ¿no? Y acá dice Francisco García, sumado a lo que estamos hablando de nuestros amigos de Viplay, dice: dale, viejo, que empezamos a dejar el sueldo en Viplay. No, bueno, pará. No, vamos a decir algo. Responsable, ya, por favor. Siempre las recomendaciones de estas cosas, cada uno de su vida lo que quiera, pero se juega responsablemente, es para mayores de 18 años. La recomendación siempre es apostar Argentina. No, bueno, pero digo que no, porque tal vez no nos conviene. No, yo no digo que apueste nada a nadie. Vamos a llegar a la final. Y hay que tener cuidado con lo que decís que apueste, porque después si sale mal la gente se va a calentar con vos. Sí, entonces, lo que hay que decir es, generalmente lo que se dice es, che, jugá con la guita que no te mueve, que en este país es cada vez más complicado, pero bueno, fíjate, del resto de tu sueldo, un porcentaje ínfimo para jugar y apostar, pero... Qué buen consejo, amigo. Y no, bueno, pero es que es así, o sea, a ver, se va limitando... un porcentaje de tu sueldo y gastalo en Viplay. Gastate todo el sueldo, flaco. Patinatela. Sí, igual a nosotros no nos cambia absolutamente nada si ustedes se patinan todo el sueldo. Sí. Hay que pensarlo de otra lógica. Si vos apostás todo tu sueldo en Viplay y ganás, no, es que te llenás una torta de plata. Es peligrosísimo lo que estás diciendo. Es peligrosísimo lo que estás diciendo. Pará, vos que prestaste mucha atención a la reunión con Joaquín, ¿cómo podés jugar? A ver, nosotros vamos a subir historias, vamos a tirarle tal vez algunos datos interesantes para que ustedes puedan ver. Pero datos que son factos, no datos, es opinión, estadísticas, ni nada, números, raro. Datos sí, fácticos. Y en base a eso ustedes pueden decidir si se la juegan con una apuesta determinada. En Viplay va a haber varias combinaciones de apuestas pero posibles. Pero podés apostar, por ejemplo, a que gane este, que pierde el otro, pero hay más cosas. Eso te pregunta si te acordás también. Sí, se puede apostar a cuánto va a ser el lo que llama el handicap. Ajá. Que es cuánta diferencia va a haber. Puedes decir, handicap de 34 significa que o 34 o más es la diferencia entre un equipo y otro. Claro, eso está buenísimo, es muy versátil. Está, por ejemplo, podés apostar a que un equipo en los primeros 10 minutos va a ser tantos puntos. Okay. O va a ser menos de tantos puntos. Eso está muy bueno. Es como que podés hacerle doble clic tipo a todas las estadísticas. Sí, en los primeros 10 minutos Ford mete 40 puntos. Estás sudando. Bueno, pero por eso está bueno, porque ahí tenés que jugar conociendo, ¿no? No puede ser un improvisado, que, o sea, podés serlo y tener un hoyo así y que te salga. Pero también, digo, si vos vas siguiendo el mundial. La más fácil es apostar ganador del partido. Sí. Pero hay veces que los partidos te dan una cuota muy, muy baja. Porque ponele Irlanda-Rumania, Irlanda tiene todas las chances de ganar. Y sí. Entonces la cuota es bastante baja. Claro. Pero podés buscar. A ver, Johnny Sexton mete más de 15 puntos. Y ahí sí es como jugártela un poco más. Claro. Y te. Se le va la cuota. Es muy interesante. ¿Qué dice? ¡Timba, timba, timba! Jay-Z Supersonic dice Farley y Levanini van a ser millonarios con las amarillas. Sí, eso, bueno, hay todo un tema de que los jugadores ni sus cercanías pueden jugar. Hay todo un universo ahí. Y acá el Indio Riveros te pide un saludo por cábala. Indio querido. Sí, es el Indio de Puey. ¿Sí? Saludos, Indio querido. Sí. ¿Algo más tenemos para conversar? Pues ya los muchachos se quieren ir a la pinga. ¿Querés repasar mini historial contra los rivales de grupo? Rapidito y corto. Contra Inglaterra. Sí. Jugamos tres veces. Sí. Tres derrotas, lamentablemente. Ajá, bien. 1995, 18. En mundiales, decís vos. Sí, en mundiales. Sí. 24-18. En 2011, 13-9. Y en 2019, 39-10. Uh-huh.
Contra Samoa jugamos 3 veces también. Perdimos 2, ganamos 1. Bien, vamos bien. Perdimos 35-2 en el 91, 32-26 en el 95 y ganamos 32-16 en el 99. ¿Qué partido es? Contra Japón, el último rival contra el que nos enfrentamos, porque Chile nunca había jugado una Copa del Mundo. Exactamente. Ganamos el único partido en el 99, 33-12. Bien, sí, fue partido fácil. Y ahora vamos a estar en el partido contra Japón, viendo en vivo. ¿Qué Japón? Contra Japón, vamos a estar viendo el segundo partido. Ah, vamos a estar los tres juntos en vivo ahí, decimos. Sí, me sigue muy mal. Es así. Bueno, Charlie, tenemos que organizar para lo del sábado, a ver si se puede hacer. Y lo suspendemos el domingo, pero hacemos el sábado watch party. Watch party. O hacemos los dos. Nos van a matar un día. Muchachos y muchachas, que se quedaron un montón de tiempo y sostenidamente, les agradecemos. Dos horitas. Dos horitas, pero 150 personas de mínima. De mínima. O sea,